Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores. Obreros. Empleados. Empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM. Queremos disfrutar las festividades de cantonización con ustedes, nuestra linda gente. De parte de la Alcaldía de Santa Isabel, te invitamos a que disfrutes a la gran elección de la reina este sábado 7 de enero. A las 8 de la noche, quedas cordialmente invitado. El 14 de enero, disfruta de la producción de nuestros agricultores en la famosa Feria Agrícola, que se desarrollará en el Mercado de Transferencias Benigno Mendieta, sector Peña Blanca. El 19 de enero cantemos a Santa Isabel con la Serenata Chabela de las 20 horas en la plazoleta 20 de enero. Nuestras fiestas de cantonización no pueden culminar sin el tradicional rodeo americano y montubio a desarrollarse el 22 de enero en Puente Loma a partir de las 11 del día. El 29 de enero culminaremos con el motocross en las pistas de Puente Loma a partir de las 11 de la mañana. En estas fiestas de cantonización, recuerda disfrutar en familia y amigos. Y recuerda, Santa Isabel es tu destino. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles esta hora de la mañana. Gracias a ustedes quienes nos ven a través de este medio de comunicación. Efectivamente, es un gusto poder acompañarles y es un gusto saber que nos siguen a través de estos portales digitales. A quienes no pueden vernos, pueden escucharnos a través de www.radionoticiascuenca.com y también a través de Periodismo Sin Mordaza. Es otro medio digital a través de Radio Limón, también es un medio, Leoquina, es otro medio de comunicación, Portal Azuayo, Sexta Pregunta y otros medios que se enlazan a esta transmisión. Gracias a todas las personas que tienen la gentileza de podernos ver todos los días a través de esta jornada que programamos para ustedes. Bueno, hoy tenemos también, entrevistas. Vamos a darle un poquito de respuestas a todos los ciudadanos sobre lo que pasa al interior de Pachacuti. Pues recordemos que Pachacuti a su vez ha tenido un chuchaqui electoral bastante interesante y bastante bueno. Primero estuvo por un lado, por una banda, después tomó la banda derecha, después la banda izquierda y al final terminó aterrizando y apoyando la candidatura del doctor Adrián Castro y también la candidatura de Dora Ordóñez. Pero también se pelean esta militancia de Pachacuti, ¿quiénes? Felipe Delgado, que está candidato a la prefectura de la provincia de Azuay, y también el doctor Cristian Zamora, que hoy en día toda la gente está señalándolo. Pues yo creo que debe de existir una responsabilidad directa o una corresponsabilidad, no, más que todo una responsabilidad directa, porque no puede utilizar las mismas mañas que utilizaba el correísmo el doctor Cristian Zamora. ¿A qué me refiero?
a que cuando hay cosas buenas, a pesar de que en Izquierda Democrática en los últimos días ha sido la organización política en donde los ciudadanos le han puesto bastante empeño, y no por cosas buenas, no por cosas que se destacan, sino más bien por cosas que riñen con la moral. Pues, y ahí voy con un tema relacionado a lo que se ha dicho. Pues, uno de los candidatos es dueño de un prostíbulo, de un cabaret. Esto es, no es reñido con el tema legal, pero es moral, ciudadanos. En Cuenca estamos a ese nivel para que efectivamente terminen representándonos dueños de cabarets en los diferentes espacios públicos. Me refiero a la parroquia Molleturo, efectivamente, en donde este ha sido un tema bastante interesante y bastante complicado. Pues a su vez, vamos a terminar indicando que lo vamos a desarrollar este tema un poco más adelante. Ya nos acompaña el ingeniero Luis Naula, pues en pocos minutos más vamos a tenerlo acá. Vamos con una notita, vamos con la nota 5, un apoyo que tiene Carmen Íñiguez, que anteriormente acompañaba, de hecho, a una de las candidatas a la alcaldía. Hoy en día le apoya a Sebastián Ceballos. Veamos esa nota y vamos a volver con una entrevista. No es algo que está en las nubes, es algo que está muy bien asentado, es algo que todo candidato debería tener antes de lanzarse a una candidatura de elección popular. Me parece todo un plan de trabajo lo que usted propone. Entonces, ¿será que puede ejecutar? Porque él también ha presentado un plan de trabajo, ¿no? Y al tomar lo que usted considera, va a decir, wow, no quiere que ejecutemos nuestra propuesta, sino la de ustedes. Claro que no, segundo. Mire, lo que hace este plan de trabajo es organizar los tiempos, organizar los presupuestos que tenemos para la provincia y poder cumplirlos todos desde el inicio. Es decir, que no pierda tiempo él en una evaluación que ya está hecha, que desde el primer día que llegue a la prefectura sepa cómo hacer las cosas, que cuente con un equipo que ya ha trabajado en esto durante mucho tiempo y que le entrega este documento. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. No estamos, eso no se contrapone para nada con el plan de trabajo que él ha planteado. Es más, si no tuviéramos coincidencias en la línea ideológica, créanme que no hubiese sido posible plantearle lo que le estamos planteando. Si llega Sebastián Ceballos a la prefectura, ¿van a estar cogobernando? O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué porcentaje la prefectura va a ser para ustedes y qué porcentaje para Unidad Popular? Mire, ese tipo de acuerdos que usted menciona se los hace bajo la mesa. Cuando los acuerdos son limpios y se les pone sobre la mesa, como hicimos el día de hoy, una entrega pública y formal de un plan de trabajo, de un documento que permite gobernar a la provincia, no hay este tipo de repartos contra los cuales estamos nosotros luchando siempre. No, lo que nosotros pretendemos es, y lo que a lo que nos hemos comprometido como colectivo ciudadano, es a poner el hombro para sacar adelante la provincia, a aportar lo que ya hemos venido trabajando, y si algo le hace falta a Sebastián, él sabe que puede contar con nosotros para decirle, por aquí está destinado y así fue pensado, este es el espíritu del plan. Allí está nuestro compromiso. Muy bien, parece que es por amor a la provincia de la Azuay, pero ese amor siempre se ve reflejado en plazas de trabajo y en una cogobernanza así, con esos acuerdos bajo la mesa. En este caso no es así, dice. En este caso no es así, segundo, y no solamente porque nosotros lo digamos, sino porque tenemos una trayectoria. Hoy hacíamos cuenta que llevamos cerca de los 8 años del colectivo Ciudadano Cambiemos, y usted no se va a enterar, segundo, de que una sola de las personas que ha trabajado construyendo estos planes, que además podría ser legítimo que pertenezca y que ejecute algo que ha construido, a pesar de eso no ha estado involucrada dentro de los gobiernos seccionales, sino siempre lo hemos hecho con una visión mucho más amplia, la visión de que si es que las cosas cambian para todos, nosotros también estaremos beneficiados por ese bien común. Esa ha sido la visión que nosotros mostramos, y eso es lo que queremos también mandar el mensaje a la gente, ¿no? Un mensaje de paz, un mensaje de optimismo, no más campaña sucia, campaña con propuestas sobre la mesa y cómo se tienen que hacer las cosas. Ahí estaba justamente lo que tiene que ver Carmen Íñiguez sobre este tema, bastante interesante y bastante importante. Bueno, ya lo va a apoyar a Sebastián Ceballos, le ha entregado una propuesta de trabajo, de hecho, y dice que van a estar caminando ahí. Vamos a esta hora de la mañana, vamos ya entrando en materia de entrevistas, y para ello lo invitamos al coordinador cantonal de Pachacuti, Luis Naula.
Luis Naula ya nos acompaña en los estudios de Radio Cuenca y vamos a estar un poquito profundizando lo que es Pachacútic en esta lid electoral, de hecho, ¿no? Porque hay un asunto bastante interesante, habíamos comentado inicialmente. La militancia de Pachacútic hoy por hoy está en este momento, está siendo, no sé, como que arranchada, digámosle así, o más bien está siendo quitada por diferentes organizaciones políticas, tres exactamente. La una, la alianza que hicieron con la lista 20, ¿no? Y la otra es el asunto de Felipe Delgado, entre los socialistas y una ala de Pachacútic. Y una tercera ala que dice que la tiene el respaldo y el apoyo Cristian Zamora, ¿no? Entonces, eso es lo que nos están indicando. Aquí Quique Shingre ya nos saluda, saludos Quique. Dice el señor Naula, debe de explicar la injerencia directa de la asambleísta Sofía Sánchez, Marlon Santis, Cecilia Velázquez, para la alianza con la señora Dora Ordóñez y el doctor Adán Castro. También, señor periodista, pregúntele al señor Naula si ellos van a apoyar la candidatura de la Coordinación Nacional Cecilia Velázquez para las próximas semanas que se realizará el Congreso Nacional. Bueno, estos serán temas de análisis acá. Bueno, pero antes de nada, yo quisiera primeramente saludar al ingeniero Luis Naula, quien es el coordinador cantonal de Pachacútic. Yo quiero saber si efectivamente estoy hablando con el coordinador cantonal, porque al parecer las organizaciones políticas en tema electoral se están confundiendo. ¿Por qué digo confundiendo? Porque unos están apoyando a una línea, los otros a otra línea, los otros dicen que me apoyan a mí, que hay una serie de firmas, de comunidades y todo eso. Ingeniero Luis Naula, buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación. Muy buenos días a toda la ciudadanía, a toda la militancia del movimiento Pachacútic, a todas las personas que se interesan en la política y en los procesos políticos, básicamente. Un saludo cordial a todos ustedes. Muy bien, ingeniero, gracias por ese saludo inicial a toda nuestra audiencia. Vamos a pasar un videito, a ver si me ayuda control. Vamos a pasar el video en donde estuvo aquí el doctor, el PhD Cristian Zamora. Y cuando lo preguntamos sobre el tema de la Alianza de Pachacútic, esto fue lo que dijo. Veamos. Maneja las bases es Mario, que ha sido... Tampoco además, es Mario Fares. Era Mario Fares entonces, y con él trabajábamos mucho los temas ambientales, por ejemplo. Y en resumen de todo eso, las bases de Pachacútic apoyan a Cristian Zamora. Ese es el resumen de todo, se ha pronunciado. ¿Cuáles son las bases de Pachacútic? Porque las yo que conozco... salieron en rueda de prensa y firmaron... Esa es la que está de la línea de Fares. Parece que usted no ha ido a esa rueda de prensa. Yo no voy a lo que quieren que los, que los candidatos o de estos sectores... quieren decirles lo que les da la gana, pero yo conozco a las bases de Pachacútic. Entonces, ellos no están ahí y tampoco le están apoyando a usted, doctor. Esto fue lo que nos decía justamente Cristian Zamora. Yo quiero saber justamente, esto es lo que nos decía Cristian Zamora. Yo le voy a preguntar directamente, ingeniero Luis Naula. Claro, sí. ¿Cómo es de que usted está de candidato, por un lado, por una organización política que es Pachacútic, está con Democracia Sí, y al final las bases de usted lo están apoyando al doctor Cristian Zamora? ¿Cómo se entiende esta situación? ¿Cómo es la ecuación, quizás? ¿Me lo puede explicar usted, que es el director? Claro, sí. Estoy hablando con el director cantonal. Con el coordinador cantonal del movimiento Pachacútic para el Cantón Cuenca, elegido desde hace 2 años de manera legítima, legal, no a la víspera de las elecciones, como en algún momento muchos suelen hacer. Segundo, le voy a responder, pero permítame antes... También le vamos a responder a los señores que están consultando ahí, a los señores Shingris, a quienes conocemos, tenemos alguna amistad con ellos, y más que todo un activismo dentro del movimiento. La verdad acá sobre esto es que hay un coordinador cantonal de Cuenca, existimos varios coordinadores cantonales a lo largo de la provincia, y las decisiones que Pachacútic ha tomado en este momento de hacer una alianza con Democracia Sí, una alianza de derecho que está inscrita legalmente en el Consejo Nacional Electoral, ha sido en base a las asambleas que se han venido realizando desde hace mucho tiempo atrás. Personalmente, y principalmente quiero decirle al señor Zamora en este día, que me parece una falta de decencia primero, una falta de ética personal, el venir a sentarse ante un micrófono a la ciudadanía y decir que las bases de Pachacútic le apoyan. Qué vergüenza tener que escuchar estas cosas de personas que están pugnando
por llegar a una candidatura, a una alcaldía, a un espacio tan importante donde que la ciudadanía está cansada ya del mentiroso, está cansada del político que miente, que engaña para llegar a un espacio público. Nosotros acá no estamos apoyando la candidatura de Cristian Zamora como coordinador cantonal de Cuenca, lo decimos, porque jamás estuvo en nuestros planes, ni siquiera el nombre del señor Zamora. Tenemos una alianza que debe ser respetada, una alianza legalmente inscrita, como vuelvo a decirlo, en la cual se está apoyando al señor Adrián Castro en la ciudad de Cuenca y a la prefectura. Por una decisión unánime de la Asamblea, está Lucho Naula como candidato a viceprefecto y como cuota de Pachacuti en la alianza Hagámoslo con Xungo, apoyando a Dora Ordóñez. Esa es la realidad. Dora Ordóñez y Adrián Castro. Y en o la a Dora Ordóñez y en a la provincia, Zamora. En la provincia a Dora Ordóñez y en el cantón Cuenca simplemente a Adrián Castro, porque así lo dice el Consejo Nacional Electoral. Luego, segundo, y eso hay que decirle a la gente a veces, a la ciudadanía en general, no le interesa estas cosas, porque a veces viven de esa pelea, de esa bronca del dime, del diré, pero definitivamente yo pertenezco y yo encabezo este recambio generacional en el movimiento Pachacútic, en el cual tenemos decencia y le venimos a decir a la gente las cosas como son. Venimos de procesos. ¿Conoces tú, segundo, bueno, quiénes han estado? Yo conozco, por eso me atreví a decirle y por eso nos invitas justamente al doctor Cristian Zamora, a decirle que las bases no lo apoyan. Jamás. Entonces, por eso le dije, yo conozco a las bases de Pachacuti porque hemos estado con gente de procesos, no gente improvisada, que sale a la noche, sí, a la mañana a estar bailando en diferentes organizaciones políticas. Y después viene a decir, wow, estoy recibiendo el apoyo. O sea, a mí se me hacía raro, de hecho, de que alguien improvisado venga a decir, wow, ya tengo el apoyo de Pachacuti, como si es de la noche a la mañana. Pachacuti es una organización política que es de proceso, y hay que decirlo así, pues. Y porque segundo, quienes conocemos un poquito la historia, efectivamente, decimos así, es gente de procesos, desde el año 94-95, que se consolida el movimiento Pachacuti como organización política. Ingeniero. Y le decía yo, qué orgullo tan grande poder nosotros representar a una organización a los cuales todos los candidatos hoy en día quieren sentir el respaldo, porque representamos a una base social, representamos al campesino, al productor, a las personas que están en los mercados donde está la mayoría de gente, representamos al pueblo mismo, y por eso aquí he venido a hablar con total respeto hacia cada uno de los candidatos, porque eso me caracteriza, pero sí con firmeza y categóricamente decir que nosotros no estamos respaldando, ni jamás se ha hablado siquiera en respaldar al señor Zamora. Y mejor que no estemos respaldando, porque hoy en día se escuchan graves acusaciones, y qué bueno que nosotros nos mantengamos limpios y, como le decía, encabezando este recambio generacional, de ser las personas que tengamos decencia de venir en cualquier momento a pararnos aquí ante un micrófono y decir la verdad a la gente. Muy bien, hubiese sido un horror o un error a estar apoyando al doctor Cristian Zamora en este momento involucrado, más bien estando al lado de gente que está señalada por la justicia, gente que ha estado en negocios de coyoterismo, gente que tiene prostíbulo. De una vez, en el trébol. Nos da mucha pena, nos da mucha pena. ¿Hubiese sido un error haber apoyado este candidato, Zamora? Nunca lo habíamos planteado nosotros siquiera, y hay que decir aquí las cosas como son. El señor nos llamó alguna vez, a mí personalmente él me llamó a conversar, como me llamaron muchos otros candidatos, todos pidiendo el apoyo de Pachacuti. En su momento yo fui elegido como dentro del directorio de personas que iban a hacer las conversaciones con el resto de movimientos políticos de una manera clara, abierta y con las cosas sobre la mesa. Y uno de nuestras condiciones fue llegar a un punto en el que nosotros tengamos un representante para la ciudad de Cuenca en la concejalía, el cual iba a ser Federico Guzmán, y hoy en día es nuestro representante aquí en la alianza Hagámoslo con Xungo, un defensor del agua, y que cuando, no me dejará mentir el señor Zamora, que cuando conversamos él mencionó, y me da mucha pena que se haya referido así de los compañeros, que esos campesinos, ¿para qué van a servir? Nosotros tenemos que poner gente que gane. Así lo ha dicho. En eso nos dijo, en mi cara, el señor Zamora. ¿Que le dijo estos campesinos denostando? Sí, señor, despreciando quizá a las personas que nosotros aquí en el Cantón Cuenca habíamos escogido. Y sin embargo, y no importa quién sea, creo que todos
nos merecemos respeto. Y me preocupa mucho saber que hoy en día estas personas vienen a buscar los apoyos, vienen a decir que están apoyados del movimiento Pachacuti cuando son los primeros en tener primero, se creen ya dueños de la ciudad, se creen dueños ellos de la verdad absoluta, y nosotros somos un movimiento, sí, humilde, pero sabemos y respetamos a nuestras personas que son nuestros líderes. Federico Guzmán, y debo decirlo acá, es una persona que ha luchado por el agua años, quizás desde que yo ni siquiera todavía había, no existía, él ya estaba luchando por el agua. Debemos ser respetuosos, y eso ha sido mi trabajo, el poner a estas personas que el día de mañana lideren un consejo cantonal y que defiendan el agua. Eso es nuestra principal tarea el día de hoy. Sí, coincido con usted, porque quienes hemos conocido la trayectoria de Federico Guzmán, lo ubicamos desde el año 2004, cuando era estudiante de la Universidad de Cuenca. Y es un agente de procesos, Federico Guzmán, que hoy en día está a la candidatura a la concejalía rural. Urbana, no es de que estamos, urbana. Sí, urbana. No es de que estamos generando alguna especie de apoyo, campaña, no. Sino más bien hay que destacar y hay que reconocer. Otro de las personas que se la ha estado mojando bastante y se la ha estado jugando, no como los aparecidos, advenedizos, que vienen en tiempo electoral, dicen ya tengo el apoyo de esta organización política, es Lizardo Shawi, el licenciado Lizardo Shawi, también que se le ha estado jugando, he sido testigo de aquellos, y no se le ha estado jugando por tener hoy en día un puesto en la concejalía o en la junta parroquial ni nada de esto. Son gente de procesos, son gente que tiene lo que muchos de los politiqueros sinvergüenzas no tienen, que es conciencia de clase. Ingeniero, entonces Zamora, ¿qué está haciendo? ¿Está dividiendo más? ¿Está queriendo, está mintiendo a la ciudadanía? Al sector al sector rural, al sector que él mismo ha denostado diciendo, estos campesinos, ¿para qué nos van a servir? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que pretende el PhD Cristian Zamora? Me preocupa mucho qué esté haciendo, me preocupa mucho las declaraciones que ha dado, y estoy aquí yo principalmente por estas declaraciones, porque a Pachacuti no se le toca. Más allá, yo no estoy interesado, ni siquiera tengo conocimiento de lo que han salido en las redes sociales últimamente, de lo que usted mencionaba, este tema de los prostíbulos, de este tema de los coyoterismos. Yo vengo a hablar específicamente de la falta de respeto que se tiene al movimiento Pachacuti, porque, digo yo, deben tener decencia. Están por un movimiento político, están por Izquierda Democrática, que dicho sea de paso, y esto lo sabe la ciudadanía en general, no estamos diciendo, no era de democracia, sí, no era de Izquierda Democrática, perdón, no era de las bases, fue ahora que para la candidatura le pusieron ahí, pero está bien. Izquierda Democrática es un partido de muchos años. Ese es de otro patín, cuestionado demasiado, sí, también. Pero con eso termino, Edmundo, con eso termino. Que Izquierda Democrática ha tenido un activismo por muchos años, y ellos sabrán respaldar o dar cuentas de por qué tienen un cierto candidato. Pero a Pachacuti no estamos divididos. Intentan, eso sí, y ojo, no solo con miras a estas elecciones, sino con miras a lo que se viene después de las elecciones, de poner a candidatos, a personas, perdón, que quieren candidatizarse, que quieren ser voceros de Pachacuti, para el día de mañana generar una supuesta división, con miras a seguir ingresando con el tema minero. ¿Pretende dividir Cristian Zamora, candidato a la alcaldía de Cuenca, Pachacuti? No creo que pretenda, entonces, ni va a poder. Lo que él quiere es simplemente, creo yo, mostrarse como que tiene un apoyo general, el cual no lo tiene de las bases de Pachacuti. Pero termina confundiendo entonces a las bases de Pachacuti. Por eso estamos aquí, para porque decirle Zamora que no. Zamora dijo aquí ahí claramente que él tiene la firma de los dirigentes. No, de... es mentira. Eso es mentira. O sea, nos vino aquí a mentir. ¿Está mintiendo estamos, a los medios, sí, señor, de comunicación? Sí, señor, estamos aquí para aclarar esto, y se lo dice alguien que ya ha estado 7 años activo dentro del movimiento. Y Lucho Naula fue candidato a la alcaldía de Nabón hace 4 años. Salimos, estuvimos en la coordinación de vialidad aquí de la prefectura de la SOAI junto a Yacu Pérez, coordinación que estuvimos 7 meses y realizamos cambios grandes y generamos mucho impacto en la zona rural. Y luego, siendo decentes, acompañamos en la campaña presidencial, que dicho sea de paso, la ganamos, que el gobierno nos la robó, porque Yacu Pérez ganó legalmente, y luego, siendo yo coherente con mis principios, Yacu Pérez tomó la decisión, el tiempo lo dirá si fue correcta o incorrecta, de hacer su propio movimiento, pero yo, con la amistad, con el aprecio que le tenía y aún le tengo, le dije, yo me quedo en Pachacuti
porque así debemos ser las personas decentes y estar aquí en los buenos y malos momentos. No simplemente cuando vienen las elecciones a ponerse aquí la bandera de Pachacuti, que no la tiene. Por eso, hoy en día nosotros tenemos una alianza, como repito, en el CNE, que debe ser respetada. Y también, dicho sea de paso, aquí una crítica. Veíamos nosotros hace algún tiempo que en el Parque Calderón se reunieron un grupo de personas que ya aparecen con una huipala, personas que jamás han estado en el movimiento Pachacuti, jamás han estado en los procesos, y aparecen como que ya apoyan a otra persona. Y me da mucha pena también del señor Ceballos, qué pena, que no saben hacer respetar su partido. Tienen su partido, tienen su movimiento, luchen por ello. Entiendo que es Unidad Popular el partido con el que está trabajando. Me da mucha pena que el día de mañana ponen a dos, tres personas, disfrazan, porque es así, personas que le ponen una huipala y quieren intentar confundir a la gente, pero no tienen el respaldo de una base social. A ver, Zamora no es el único, entonces. No es el único. Sebastián Ceballos también está disfrazando a gente. Lo vimos en la glorieta hace algún tiempo. A mí no me parece que debíamos salir a responder, porque imagínense que el día de mañana, vamos a hacer una analogía, el Partido Social Cristiano, que está muy lejano de nosotros allá en Guayaquil, usted no ha visto con alguien con una camiseta amarilla diciendo las bases del Social Cristiano apoyamos a otro candidato. Uh-huh. Porque son estructuras que se deben respetar. Pachacuti debe respetarse porque tenemos una organización, tenemos un coordinador cantonal, el cual representa a cada uno de los cantones. Yo represento a Cuenca y nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestras bases, porque nuestras decisiones no son fáciles, no, uh-huh, es de decir aquí. Son colectivas. Son colectivas y demoran. Y es un trabajo fuerte en tomar una decisión colectiva y traerlas a decir a la gente. Muy bien. Entonces, yo he sido testigo de este tipo de decisiones. No se toma como los caciques de los partidos, de las organizaciones políticas, que la mayoría sí termina siendo el que es el dueño del partido, termina tomando la decisión. Acá las decisiones son colectivas. Y estas decisiones solo pueden dar fe la gente que ha estado en procesos. No tampoco los comunicadores y periodistas, comunicólogos, opinólogos, que solamente en juicios de valor se basan para decir esto es lo que hay. ¿Qué demuestra entonces Sebastián Ceballos, Cristian Zamora? ¿Hay un arribismo, hay un oportunismo, o quieren pescar a río revuelto estos dos personajes de la política partidista hoy en día, sí, al querer disfrazar a gente de poniendo la huipala y el otro estar diciendo a todo pulmón que tiene el respaldo de Pachacuti? ¿Qué es lo que se demuestra? Sí, un oportunismo, una desesperación por llegar a las administraciones, un juego, diría yo, no limpio. Yo quisiera que vean nuestra campaña, en nuestra campaña de la que estamos haciendo, soy candidato a la viceprefectura junto a Doro Ordóñez, y nosotros no estamos con una bandera ajena, poniéndonos la bandera, diciéndonos las bases de otro partido nos respalda, porque respetamos sobremanera los procesos y así deben ser. Yo me pregunto y digo yo, ¿qué pasa si el día de mañana estas personas que están candidatizándose, terciando por un puesto, por un cargo político, llegan a ser autoridades con esa calidad moral? ¿Con qué cara le van a hablar al pueblo y qué otras mentiras se puede armar? ¿No hay calidad moral entonces? No hay calidad moral. De parte de Zamora ni de parte de Pachacu, de lo estamos viendo, lo estamos viendo. Hay una entrevista que usted nos acaba de mostrar, a la cual vengo a responder, en la que se viene a tomar el nombre de un movimiento al cual no pertenece. ¿Fares pertenece o no pertenece ya a Pachacuti? Porque el ex dirigente está tratando también de marear, porque lo vemos por un lado, no sé si que, porque le dije, si es Fares, ya no tiene nada que ver de Pachacuti. Ya no es, porque lo vemos bailando también con el camisetero de la Junta Parroquial del Valle, ¿no? Entonces, porque este señor es que colecciona camisetas, igual que Rocío Juca, es una campeona para coleccionar camisetas, pero de todas maneras, así es pues la política. A ver, ¿qué tiene que ver Fares aquí? A ver, hay que ser enfático en esto y ser francos. Mario Fares, durante muchos años, él sí ha sido de las bases de Pachacuti, ha sido un dirigente, ha sido un coordinador. Desgraciadamente, en la previa de las elecciones, se mareó, yo no sé qué pasó por ahí. No podría yo decir qué es lo que sucedió, pero el último día, usted lo sabe, todo el mundo lo sabe, para no recapitular demasiado, puso a candidatos que nunca estuvieron, tomamos la decisión. De ya tomamos creo, la decisión. Todo eso. Ya tomamos la decisión en una asamblea, y cuando él salió a dar declaraciones en el Parque Calderón, dijo, la asamblea ha tomado una decisión, la cual yo debo respetar, no estoy de acuerdo, pero debo respetar. ¿Fares lo puso a Zamora?
No, nunca, Zamora nunca. Pero, apareció. A ver, en una papeleta que yo tengo aquí en archivo, aparecía la cara de Zamora y Felipe Delgado, ¿no? No recuerdo la alcaldía de Cuenca. Felipe Delgado recuerdo que estuvo ahí, el señor Zamora creo que no. No recuerdo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la representatividad que hoy en día tiene ahora Pares? Le decía que él, luego de que sucedió esto, la directiva nacional, fuimos a un proceso legal en el cual se le apartó, digamos, momentáneamente, hasta que exista una nueva elección de coordinación provincial al señor Fares. Es mal, él ya ni siquiera aparece, él no ha aparecido en los medios. Hay por ahí un señor que se pone en Huipala y habla como delegado de Pachacuti, vocero de Pachacuti. Hoy en día Pachacuti ya tiene voceros. Qué suerte, ¿no? ¿Cómo? ¿Están disfrazando estos politiqueros a esta gente? Pero claro, porque si tú... Aquí se han sentado personas, por ejemplo, de la UCIA, de la organización UCIA. Sí, yo sé cuáles son las bases. Y son personas que quizás en algún momento no coincidimos, tenemos discrepancias. Hoy en día estamos, digamos, nadando hacia un mismo lado. Pero son de base, son personas que tienen derecho a hablar porque son del base del movimiento. Si no estamos de acuerdo, eso es otra cosa. Pero estas personas que aparecen por ahí, la verdad que nos preocupa porque tenemos conocimiento de que hay estas personas que están financiadas por empresas mineras que ya se empiezan a acercar al movimiento Pachacuti porque sabe la ciudadanía que es el movimiento que ha defendido por años de años el agua. Y ya empezará el día de mañana, ojo, ya aparecer en los medios de comunicación que ojalá no se presten para ello, en el que digan, somos voceros de Pachacuti y estamos en contra de, a favor de las mineras, y Pachacuti está dividido, y eso el día de mañana nos preocupa muchísimo. Así que en esta no es solo por que no vengan a dañarnos los procesos electorales. No queremos personas infiltradas en el movimiento. Acá estamos personas que por muchos años hemos luchado por la naturaleza. Pachacuti es uno de los movimientos que siempre ha luchado por la naturaleza. Entonces, aquí está claro que el señor Fares ya no tiene nada que ver, contestando a tu pregunta. Tenemos las coordinaciones cantonales y aquí en Cuenca estoy al frente yo. Y en la provincia, alguna cosa de activismo habremos hecho, segundo, para que todas las bases de la provincia decidan que yo vaya como cuota a representar. Parece que se están confundiendo. De que, por ejemplo, si el señor Fares, anteriormente que sí pertenecía a Pachacuti, y todavía no está expulsado, porque lo van a expulsar, entiendo que es por esa línea donde va Pachacuti, ¿no? Sí. Ya, entonces, yéndose por ese lado, piensan que por ser ex militante o militante que está a un lado de Pachacuti, piensan que por ser el señor ex militante o un poquito alejado de Pachacuti actualmente, si va a otra organización política ya está representado a Pachacuti. No, eso. Y eso, ahí viene el oportunismo politiquero, que ya como lo ven que ha estado cargando la huipala, dice, ya Pachacuti nos respalda. Por eso es la posición que tienen estos actores. Yo el día de hoy no estoy con una huipala, porque la huipala la tenemos en el corazón y la gente nos identifica. Todas las personas que medianamente conocen el ámbito político saben que somos ya representantes entre algunas otras personas del movimiento Pachacuti. Saben que Mario Fares, con lo que hizo, y tú aquí lo entrevistaste segundo y le dijiste claramente el tema de los audios, del tema del cobro por las candidaturas, no apareció más y ya no es el coordinador provincial. Ojo, aquí le respondo al amigo Quique, que está consultando, dos preguntas que nos hicieron, dos respuestas. La primera, la coordinación nacional envió un documento en el cual sugería poner a un coordinador provincial eventual para realizar los trámites que se tuviesen que hacer dentro del Consejo Nacional Electoral para preparar una elección post elecciones seccionales, una elección del movimiento Pachacuti para la coordinación provincial, para empezar a estructurar o recomenzar a organizar los siguientes procesos que, más allá del político, son de lucha. Sin embargo, nosotros no hemos respaldado aún esa decisión, y lo que he hecho yo es pedir a los compañeros de los cantones que nos reunamos y que ahí veamos o no si esa sugerencia es o no válida. Nada más, no ha pasado a mayores. Sin embargo, no se ha podido reunir, cada uno en sus territorios está enfocado en algunas luchas sociales, en Zigzig, en Nabón están con la lucha ante la minería, estamos otros en campaña política,
hay que decirlo así. Así que de momento no nos hemos podido hacer el consejo político y de momento no está principalizado el señor Jorge Pugo, quien es un miembro del movimiento Pachacuti de hace muchos años. Él es el que tiene la vocería también, podría es tener. Es el que va a tener. La coordinación nacional ha dado un oficio, digamos, firme, un oficio firmado en el cual le dicen que él sea el representante. Sin embargo, y ojo aquí, tampoco nosotros estamos de acuerdo en esa manera de actuar. Yo como coordinador cantonal de Cuenca siempre he dicho, tiene que resolverse las cosas en una asamblea, en un consejo político, de abajo hacia arriba. Para la tranquilidad de todos, eso no ha dado mayor, no tiene mayor incidencia. Nosotros estamos trabajando de la misma manera. Sí lo tendrá para la coordinación nacional, que ellos tienen todo el derecho de tomar sus decisiones, obviamente a nivel de representatividad, si es para entregarle algún material, algunas banderas, etcétera, quizá lo están haciendo con él, pero el resto no. Y la otra que me decía, si apoyaremos o no a la Cecilia Velázquez. Cecilia Velázquez, nosotros tenemos que hacer un consejo político con los coordinadores, ojo, con los coordinadores cantonales, para tomar una decisión a nivel de provincia. Será este consejo político quien determine una persona, quien sea el vocero, quien lleve la decisión final a la coordinación nacional a decir si es que el apoyo es o no para ella. Y le digo con franqueza, ni siquiera sé cuáles serán los otros candidatos, porque de momento no estamos pensando muy en bien. Aquello. Vamos, vamos, ya están contestadas justamente, Kiki, lo que planteabas ahí. A ver, tres fracciones de la organización política, tres partidos políticos que se disputan el apoyo de Pachacútic, y Pachacútic también tiene sus candidatos, como lo decía. Luis Naula es uno de ellos, usted está de candidato también para la viceprefectura de la provincia de Azuay, con binomio con Dora Ordóñez, ¿no? El otro de los candidatos que es simbólico y representante es Federico Guzmán, quien es gente de proceso y que también está en la misma lista, ¿no? Y en la misma alianza, Democracia Sí y Pachacuti, ¿no? Y también Lizardo Chawi, que también anda por ahí, ¿no es cierto? Bueno, él no pertenece a nuestro partido, Lizardo. Conocemos, es una persona que ha luchado muchos años con el tema del agua, es un defensor, pero no está en el... Muy no bien, está en el partido. Ahora, existen tres organizaciones políticas que se están disputando. Le interno nada más, está también Sandrita Paucar, quien es representante y pedido especial de la UCIA, que ella representa, está como tercera concejal. Tenemos al compañero Gustavo Barros, representante de la parte urbana, como alterno de la compañera Marisol Peñalosa, es el concejal alterno de ella. Es de Ricaurte Barros. No, es de la parte de aquí del centro de Cuenca, Gustavo Barros, y Diego Flores, que es de Ricaurte, está terciando como tercer concejal en la parte urbana norte. Muy bien. Entonces esas son nuestras cuotas que... Ya lo ubico a Gustavo Barros, no, disculpe, le estaba confundiendo con alguien más de Ricaurte. Sí, sí. Ahora, son tres organizaciones. Los socialistas, ¿qué tienen que ver? Porque también Felipe Delgado ha dicho esta situación, que tiene respaldo. Ahí vamos. Felipe Delgado, aquí en la coordinación de Cuenca, porque no tenía nada que ver la provincia, porque es para la alcaldía, siempre se le dijo que no tenía el respaldo. Porque hoy en día lo vemos y no nos hemos equivocado. Él tenía el respaldo de Fares. Solo de Fares, pero esto no se trata de panas. Se trata de que la organización lo decide. Si el día de mañana la organización decide que Lucho Naula no esté acá, no será porque soy pana de algunos de ellos que esté. Tiene que ser, pero él entiende que al tener el respaldo, el apoyo de Fares, ya tiene el apoyo de todo. Porque señor, termina el señor diciendo... Fares, con el respeto que él se merece, es una persona... Nosotros acá estamos hablando en representación de un movimiento político y como máximos representantes, hoy puedo hablar desde la candidatura que soy el máximo representante en la provincia del movimiento Pachacuti al ser candidato a la viceprefectura, designado por todos los cantones. Ese es lo que nosotros representamos. A ver, a Felipe Delgado, entonces, ¿qué también hay que decirle? No, a ver, a Felipe Delgado lo respetamos mucho por su activismo, sin embargo, es nosotros siempre... Es una persona de procesos también. Sí, Felipe una procesa, Delgado, indiscutible, pero dentro del Partido Socialista, ojo. Él no es del movimiento. Ustedes decían que no se equivocaron, ¿por qué no sé qué? No nos equivocamos porque tenemos a los dos candidatos. Primero, a Dora Ordóñez, que estamos conjuntamente con ella encabezando las encuestas. Yo no sé si primero o segundo, pero todo el mundo habla de aquello. Y tenemos a Adrián Castro, el que estamos apoyando en la urbe de Cuenca, que dicho sea de paso, dio una muestra categórica
de cómo debe manejarse un debate con educación, con frontalidad y con mucha experiencia, y nos enorgullece estar trabajando, que también está encabezando. Aquí no estoy para decir que estamos primeros, segundos, pero estamos en pelea y en la punta. El único candidato, por cierto, en el tema de debates que no tenía asesores, mientras los otros candidatos tenían puro asesores, Castro no lo tenía. Así es, hay que reconocerlo. Y eso hay que reconocerlo porque eso dice mucho, eso significa, eso se traduce el tema de la experiencia, porque si vemos al tema del señor Carrasco, que es un personaje, a mí me causa risa Carrasco porque es un personaje la política, ¿no? A ver, entonces le decía que Felipe Delgado nunca estuvo en los planes, siempre se le dijo que no, las bases completamente decidieron, no por ser una mala persona, no por, simplemente porque nosotros necesitamos llegar a los espacios de poder donde que decidamos los destinos, principalmente, que es lo que nos preocupa este momento, es el destino del agua de Cuenca, del agua de la zona. Muy bien, Felipe Delgado, Partido Socialista, no tiene apoyo, ¿no es cierto? No, señor. De Pachacuti, muy bien. Ahora, el doctor Zamora, que ha denostado a los indígenas. Jamás, ni por idea, ni nada. No, nunca estuvo en los planes. Muy bien, y se quedan únicamente con Democracia, sí, Pachacuti, que ellos son los que tienen la militancia de Pachacuti. Que estamos legalmente registrados, además, en el CNE, por eso hay los procesos de inscripciones y todo aquello. El día de mañana, segundo, es normal, si alguien aparece por ahí, que quizás sí puede ser de nuestra base, porque hay personas, nuestra base es gigantesca, y personas que a criterio propio tomarán la decisión de apoyar a alguien más. A criterio propio. Dice, eso no pasa nada. El artículo 1 del estatuto aprobado de Pachacuti señala que hay pluralidad de la organización. Y aquí no están para imponer, pues, porque aquí no hay caciques en el tema de Pachacuti, ¿no? Entonces, si que es por título propio, no quiere decir que los otros candidatos sinvergüenzamente digan, ya tenemos el apoyo de la militancia. Qué pena que se ve estas cosas. Y como le digo, Cuenca vive momentos gravísimos de inseguridad. Tener al frente personas de esta calidad que vengan y traten de utilizar al movimiento, porque no lo van a lograr, porque acá está Lucho Naula para defender siempre que se toque el movimiento Pachacuti, y que intenten con ello captar votos. Desde ya se están demostrando a la ciudadanía que son personas que mienten. Me pregunto yo, el día de mañana, si así empezamos en una candidatura, ¿qué vamos a tener en una administración cuando ya tengan el poder completo? Hay que pensar muy bien a los cuencanos. Acá no estamos nosotros para hacer campaña, porque esta es una entrevista, como tú me lo has pedido, que sea netamente para hablar del movimiento y en representación del movimiento, y que quede claro, estamos nosotros con una alianza, no estamos respaldando al señor Zamora. Respetaremos su campaña. Tampoco a Sebastián Ceballos. Tampoco. Tenemos. Pero dígalo usted. No estamos respaldando al señor Ceballos. De lejos no vamos a hacerlo. Porque le digo una cosa, y aquí hay que ser enfático. Y aquí yo siempre hablo las cosas como son. Yo participé en un proceso electoral. Hace 4 años. En Navón. Tú conociste en Navón. Sí. En el cual fui elegido por la base del Cantón Navón, el centro cantonal, que es donde yo vivo, en el que fui candidato del centro cantonal. El señor Sebastián Ceballos llegó y nos dio el apoyo, entre comillas, en generar documentos, porque entiendo que es abogado, y bueno, pues una vez es paga la novatada, ¿no? Uno simple, sencillo, uno, bueno, gracias, qué chévere cómo la gente nos apoya, porque estamos sin muchos recursos, ¿no? Y luego, cuando fuimos a una primaria, gané las primarias en el Cantón Navón, ampliamente. Al siguiente día ya no me contestó y fue y le ofreció la candidatura por Unidad Popular al que perdió las primarias conmigo. Wow. Eso nomás son los señores que hoy en día están de candidatos a la prefectura y vienen a pasarse de listos. Y yo digo, ¿qué ha construido Unidad Popular a lo largo del tiempo? Habrá que preguntar, y preguntarle al señor Ceballos también, ¿qué activismo tiene él si no estar dividiendo a los movimientos políticos, vivir siempre de una división? Hay que construir, ciudadanos y azuayos, hay que ganarse las cosas intentando o construyendo las cosas para el día de mañana venir a pedir el voto acá. Lucho Naula creo que tiene muy pocos años, pero ha demostrado ser honesto, firme, y sobre todo decirle a la gente, en el poco tiempo que hemos tenido en los espacios de administración, como estuve por ejemplo en la coordinación de vialidad, me gané el respaldo de que la gran mayoría de candidatos a alcaldes firmaron un documento en el cual pidieron a la señora prefecta Cecilia Méndez, en ese momento que captó la prefectura,
que sea yo el viceprefecto, porque vieron el trabajo que hicimos en territorio, ese control, esa disciplina que impusimos en los equipos Cecilia camineros. Cecilia Méndez también lo barajó a usted. Y Cecilia Méndez tomó otra decisión, no Así me es. Puso en la terna. Yo, no pasa nada porque Dios sabe por qué hace las cosas. Y tampoco y uno se está muriendo por un cargo. Y vieron que no hice tampoco, no estoy desesperado. Me han llamado nuevamente, algo habremos hecho, pero construyendo, amigos. Ciudadanos, tomemos la mejor decisión. No esperemos que vivamos de la división. Las personas que dividen los movimientos son quienes ellas viven de aquello. Muy bien, los que dividen los movimientos. Le pregunto puntualmente, ¿Sebastián Ceballos es alguien que divide los movimientos, sí o no? Lo ha demostrado aquí, que sí, lo ha demostrado en la glorieta, poniéndose con unas personas. Yo digo, es no tener vergüenza, defiendan su movimiento político, no tienen por qué venir a pedir apoyo porque Pachacuti tiene sus candidatos propios. Muy bien, Cristian Zamora, ¿es un candidato que divide movimientos? Él no creo ni que alcance a dividir. No alcanza a dividir, pero no, sin embargo está tomando, diciendo que se tome es. Nombre, eso habla muy mal de él, que se tome nombre, como lo hemos dicho. ¿Felipe Delgado? No, tampoco, creo que está buscando el apoyo de su pana Mario Fares, pero hasta ahí, no tiene respaldo de Pachacuti. Muy bien, está claro. Ingeniero, gracias por aclararnos este tema a los ciudadanos y a la militancia que, de hecho, las comunidades nos han pedido generar este espacio de entrevista únicamente, claro, lo vamos a estar invitando al ingeniero Luis Naula para profundizar un poquito en el tema de la campaña, que está viviendo, campaña también que está demasiada sucia, cochina, y todo eso, de mañosos sinvergüenzas también que han utilizado a la política para desgastar a gente y a personas. Pero de todas maneras, ese es el asunto que tiene que estar atento a la ciudadanía. Lo vamos a invitar, ingeniero, para hablar sobre el tema ya de su candidatura en otro espacio más. Y gracias por aclararnos y darle las luces a aquellos ciudadanos, a aquellos militantes del movimiento Pachacuti que hoy en día se confunden, porque por un lado sale a hablar Zamora diciendo que tiene el respaldo, Delgado, Felipe Delgado también, Sebastián Ceballos también, y al final Pachacuti tiene cuadros propios y alianza propia. Y para despedirme, el día de hoy estamos a punto de recibirle a Salvador Quispe, que está llegando para caminar el día de hoy acá con nosotros, junto a Dora. Viene la dirigencia del Ecuarunari entre esta semana, va a pasarnos visitando, estaremos caminando, así que nosotros estamos unidos. Yo creo que con esto queda clara las cosas y la gente tomará las mejores decisiones, a las personas que verdaderamente luchamos por causas y no por personas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos con una pausa y volvemos con más en Radio Noticias Cuenca. Vamos con un tema de análisis. Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores. Obreros. Empleados. Empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM. Queremos disfrutar las festividades de cantonización con ustedes, nuestra linda gente. De parte de la Alcaldía de Santa Isabel, te invitamos a que disfrutes a la gran elección de la reina este sábado 7 de enero. A las 8 de la noche, quedas cordialmente invitado. El 14 de enero, disfruta de la producción de nuestros agricultores en la famosa Feria Agrícola, que se desarrollará en el Mercado de Transferencias Benigno Mendieta, sector Peña Blanca. El 19 de enero cantemos a Santa Isabel con la Serenata Chabela de las 20 horas en la plazoleta 20 de enero. Nuestras fiestas de cantonización no pueden culminar sin el tradicional rodeo americano y montubio, a desarrollarse el 22 de enero en Puente Loma, a partir de las 11 del día. El 29 de enero culminaremos con el motocross en las pistas de Puente Loma a partir de las 11 de la mañana. En estas fiestas de cantonización, recuerda disfrutar en familia y amigos. Y recuerda, Santa Isabel es tu destino. Saludos cordiales, vamos con la segunda parte. Más adelante tendremos a María Fernanda Rivadeneira,
que es actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y candidata a un proceso de reelección. Transmitimos desde la ciudad de Cuenca a través de esta señal de Radio Noticias Cuenca, con radio y televisión espectáculos. Saludos a Lucho Mitimilla, su director y principal de esta importante página. También está con nosotros Radio Tropicana de Cuenca. Saludos a Fernando Pinos, Radio Tropicana de Cuenca, que nos está acompañando en 1390 kilociclos en este espacio. Sigamos con más. A ver, vamos con temas que me parecen importantes. Ayer Diana Tamaín informó sobre las características de las papeletas, ¿no? Los colores son varias. Aquí hay papeleta para alcalde, para prefecto, para junta parroquial, para concejales. Son varias las papeletas, así es que sumen a ello de Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que manifestó Diana Tamaín en el lanzamiento de todo este material? Pongan atención porque esto nos va a ayudar a identificar cada una de las papeletas a 16 días del proceso electoral. Quiero empezar con las características que tienen. Para alcaldes, las papeletas para alcaldes son de color celeste. Para prefectos son de color anaranjado. Para concejales urbanos son de color verde. Para concejales rurales son de color lila. Para las juntas parroquiales son de color amarillo. Para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son de color gris. Y para el referéndum son de color blanco. En la misma línea es necesario enfatizar en que para garantizar la inviolabilidad de las papeletas y documentos electorales, así como de un proceso electoral legítimo, las papeletas electorales tendrán tres niveles de seguridad. En el primer nivel encontramos elementos de apreciación visual rápida, es decir, un diseño de seguridad. En el segundo nivel, contamos con elementos que se observan con el uso de accesorios como lentes de aumento. De igual forma, en este nivel se utilizará tinta de seguridad invisible con reacción a la luz ultravioleta, así como estructuras de alta complejidad que permiten evidenciar elementos ocultos cuando se intenta fotocopiar o escanear dichos documentos. En el tercer nivel, las seguridades son de carácter forense, de estricto conocimiento del fabricante y que pueden ser develados únicamente al realizar una inspección especializada. En este punto es importante decir a la ciudadanía que siempre o en algunas veces hay rumores o se sacan noticias falsas de que hay papeletas marcadas, que se han encontrado papeletas en los basureros o que en algún lado se están imprimiendo papeletas. Les pedimos verificar, porque es muy sencillo verificar a primera vista a estas características que acabamos de mencionar y combatir de forma inmediata la desinformación. En el caso de las actas de escrutinio, estas tendrán una marca de agua con el logo del CNE, el escudo del Ecuador y el logotipo del CNE en tinta ópticamente variable, franjas de seguridad anticopia y antiescáner, así como códigos QR y de barras únicos para cada acta. Por su parte, los certificados de votación también tendrán impresión con tramas de seguridad anticopia y antiescáner e incluirán la información del ciudadano y su fotografía en caso de estar disponible. En este contexto, también me permito informarles que la distribución de papeletas electorales para las elecciones seccionales, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Referéndum, inició ya este lunes 16 de enero con el envío de 425 paquetes electorales integrados para las circunscripciones del exterior. Asimismo, a nivel nacional inició ya la distribución de 40.139 paquetes, incluidos aquellos para el sufragio de las personas privadas de libertad y los beneficiarios del voto en casa. Por ello, el día de ayer, en horas de la madrugada, se enviaron paquetes electorales para las provincias de la Amazonía. Y entre el 19 de enero y el 4 de febrero, se entregarán al resto de provincias,
Pichincha recibirá los paquetes electorales durante los últimos días, dada la cercanía al lugar de distribución. Bueno, quedan con esa explicación, que creo que es importante, no hay que descartar, informarnos también. Hay una papeleta por cada dignidad que se vaya a nombrar, tienen un color, y bueno, eso es lo que ha explicado la señora Tamaín, sin que se deje ya actualmente de generar dudas respecto a los procesos electorales que se desarrollan a nivel de nuestro país. Vale la pena manifestarles, queridos amigos, de que estamos solamente, o los candidatos tienen exactamente 14 días para convencer los que están en la disputa, por supuesto, de los primeros lugares. Creo que la configuración de alguna manera se va marcando en diferentes partes. Nosotros estamos preparando un sondeo que lo vamos a difundir la próxima semana, en donde vamos a ver de fuentes nuestras, de investigación nuestra, cómo están las candidaturas. Pero la alcaldía en Cuenca está en disputa y el chance no deja de estar presente para el mismo alcalde que busca la reelección. Hablemos de Cristian Zamora, el mismo Adrián Castro y Paul Carrasco. Creo que son las tendencias con mayor nivel de aceptación. En la prefectura, lógicamente, tiene cierta ventaja el señor ingeniero Marcelo Cabrera, seguido, lógicamente, por Juan Cristóbal Lloret. Por ahí está el asunto. En el Guayas, yo creo que también el tema de alguna manera va marcando. Cintia Viteri, con todos los errores, con todas las críticas, sigue siendo la que tiene más chance. Le sigue, lógicamente, Jimmy Jairala, que está a algunos puntos. ¿Podrá revertir en el lapso de 14 días? Yo le veo difícil, ¿no? Le veo difícil. La prefectura igual, la señora Susana González, que es la actual prefecta que busca la reelección, tiene su ventaja. Le hemos visto, incluso Jaime Nebot en campaña, luego les hacemos ver una presencia de Jaime Nebot, que está tratando de impulsar, como debe ser. Yo creo que los políticos que incluso ya no están participando en contienda, si son figuras, pueden apoyar para fortalecer candidaturas. Y lógicamente esto se está dando en el Guayas. Mientras que en Pichincha, el señor Yunda, que no ofrece y ni dice absolutamente nada de qué es lo que se va a hacer con Quito, que es una ciudad colapsada. Escuchen esto, colapsada, con problemas graves en medio ambiente, en ordenamiento, en tema de recolección de basura, en el tema de saneamiento ambiental, va a ganar, parece, las elecciones. ¿Y qué es lo que hace? Cantando, pasa, ¿no? Se reúne con el grupo Zairo, del que fue uno de sus guitarristas, y él está dando espectáculo por todo lado, ¿no? Entonces lleva al grupo, y la gente se apega a la música, y la gente no vota por ideas, vota por lo que canta supuestamente el señor Yunda con su grupo. Parece que es inalcanzable Yunda en la capital de la República. Ahí hay gente que me parece podría revertir los problemas de Quito, pero que no tiene mucha aceptación. Hablo de Pedro Freile, me parece que es un buen candidato. Me parece que el mismo señor Alarcón, que es de las cámaras, Juan Alarcón, creo que es, ¿no? Hijo de Fabián Alarcón, expresidente de la República, interino, y también Andrés Páez, yo creo que son buenos candidatos, ¿no? El mismo Pavel Muñoz, que es del correísmo, es un muy buen candidato. Pero resulta que con su actitud siempre populista, el señor Yunda, además que tiene una carga impresionante de medios de comunicación, está haciendo campaña cantando. Y canta, ¿cómo se llama la canción? Mi destino es como el viento, canta esta canción. Que no es de ellos, a propósito. Él ha hecho un documental, dice, mi destino es como el viento. ¿Cómo será el destino como el viento para él, no? Pero el tema es que está cantando Mi destino es como el viento. Es una canción de un grupo, deben acordarse muchas personas, del grupo español Moby Dick, ¿no? Ellos son los dueños de esta canción. Pero le ha acuñado para su campaña y, lógicamente, entre cantos y juego de vóley, miren, hay unos cuando reflexiona hasta dónde llega el nivel cultural político del Ecuador, ¿no? Es terrible. Que no se ganen por buenas ideas,
por una página importante de servicio social, de servicio profesional, una página que no tenga antecedentes penales, una persona que tenga no solamente una condición ética y moral alta, sino que también haya hecho un gran servicio a la colectividad. Pero parece que Yunda les va a ganar a todos los que he mencionado, que le dan de largo en la posibilidad de hacer una buena alcaldía para la capital de la República. Y vuelvo a pasar con la señora Pavón, ¿no? Que con grillete y todo, miren, como que al ecuatoriano no le llama la atención que alguien tenga un proceso como tiene Yunda, como tiene la señora Pavón. El resto, en el caso de Cuenca, ya les manifesté cómo está el asunto, evidentemente esto genera preocupación. Y ayer, Fernando Villavicencio, vamos con esta nota, presentó nuevos informes de candidatos que están vinculados a actos de corrupción. El caballero que se llama, ya les vamos a mostrar las fotos, Warner Castillo, que tiene acusación de asesinato y de narcotráfico, candidato en una jurisdicción que a lo mejor algunos conocen y que tiene muy pocos votantes, que se llama Río Verde en Esmeraldas. Escuchemos la queja, el reclamo de Fernando. De que los ciudadanos orienten bien su voto e identifiquen a las organizaciones políticas que estarían vinculadas a operaciones narcodelictivas. El primer caso que vamos a recibir en mi despacho de ciudadanos de Río Verde es que están a expensas del AMPA y de los criminales que se han tomado este cantón. Y las evidencias son muchas. Vamos a partir de un caso. Este ciudadano, Wagner Castillo Cortés, es candidato de la Revolución Ciudadana a concejal del Cantón Río Verde y lo propio el candidato a la reelección a la alcaldía de Río Verde. El señor Wagner Castillo Cortés tiene tres hermanos, bueno, tenía tres. Dos hermanos de madre fueron atados a los Estados Unidos por ser parte del cartel de Sinaloa y de las operaciones narcodelictivas detectadas por la DEA y la justicia colombiana. El señor se cambió de nombre para evitar ser extraditado y acogerse a los acuerdos del gobierno de Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El nombre que asumió el señor tenía el apellido Belalcázar. Finalmente, la justicia americana y la justicia colombiana determinaron que el señor, el auténtico nombre de él era Julio Orlando Jurado Cortés, y fue extraditado a Norteamérica. Además, le encontraron con 28 lingotes de oro. ¿Qué es lo que confirma esto? Que las operaciones del narcotráfico están vinculadas a la minería ilegal desde hace mucho tiempo. Que no solo las operaciones del fallecido Leandro Norero Tigua, a quien le encontraron con varios lingotes de oro en su mansión de Riberas del Batán, confirma esta vinculación del narcotráfico con la minería ilegal, sino que esto proviene de larga data. Reitero, este señor es un capo del narcotráfico que operó durante el gobierno de la Revolución Ciudadana y fue extraditado desde Colombia a los Estados Unidos. Es hermano del actual candidato a primer concejal del Cantón Río Verde. Que además tiene sustento, porque muchas denuncias de pronto se las hacen en época de campaña, un poco a la ligera, y creo que hay que reconocer que Fernando Villavicencio, odiado lógicamente por el correísmo y odiado por varios sectores que no se cansan en insultarle. Yo creo que una persona, y no es que tengamos ni afinidad más allá de, yo diría, un conocimiento y una amistad que se hace con los amigos que están en la política por la actividad que desarrollamos. Y lo que él denuncia es grave, ya les vamos a mostrar fotos y además cómo aparece en la página de la justicia el nombre de este candidato, Río Verde, que es una jurisdicción muy pequeñita, no tiene más de 600 votantes, y en uno de esos procesos, si no estoy mal, hace unos 8 años, el que ganó la alcaldía ganó con un voto, ¿no? Con un voto ganó, fue algo histórico lo que pasó en mencionada jurisdicción. Luego de esta denuncia, Sofía Sánchez también denuncia,
Y lógicamente Sofía no tiene sino la acusación en contra de quienes estarían apoyando la candidatura de Cristian Zamora, y que son candidatos de Molleturo, en donde evidentemente estos candidatos han sido ya motivo de un cuestionamiento. Escuchemos a Sofía Sánchez, que está dentro de este grupo que se llama de Parlamentarios, Parlamentarios Anticorrupción. ¿Qué dijo Sofía Sánchez de lo que pasa en el Azuay? Pongan atención, que es interesante. Muy pocos conocerán, Molleturo en la zona rural es una zona muy protegida en defensa del agua, en defensa de sus fuentes hídricas. Pero claro, es la cereza del pastel para quienes practican la minería ilegal, y eso no podemos permitir los azuayos, porque desencadenaría en la contaminación del agua para toda la ciudad de Cuenca y toda la provincia. El candidato de la Izquierda Democrática, y aquí quisiera decir que la Izquierda Democrática ha tenido líderes importantes que probablemente no sabrán lo que está sucediendo con estos candidatos que no forman parte del proceso, sin embargo han buscado este vehículo político para poder acaparar dignidades de elección popular en estas elecciones seccionales. El candidato a la Junta Parroquial por la Izquierda Democrática de Molleturo, además de aparentemente, presuntamente, tener varios vínculos con actividades ilícitas, es dueño de un famoso negocio, de un prostíbulo en la ciudad de Cuenca denominado El Trébol, con documentos. Aquí les puedo indicar que la documentación consta en el SRI, en su RUC. Él es propietario, nos habían dicho que esto era falso. Aquí está la documentación. Que claro, esto no puede ser una actividad ilícita, pero recordemos todo lo que conlleva tener este negocio y cómo funciona todo lo que está alrededor de esto. Tendría nexos también con este señor aquí, Wilman Hermidas, que está en la foto. Este señor tiene varios procesos, más de 20 procesos judiciales, pero lo que nos preocupa de estos procesos judiciales es que 5 procesos de estos son por tráfico de migrantes. Y además tuvo ya una sentencia donde estuvo privado de la libertad por 5 años, una sentencia que era sumamente corta para lo grave del hecho que sucedió. Más de 10 personas fallecieron en este intento de ir a los Estados Unidos, y fue por esto que fue el señor procesado. Eso está en el historial de la función judicial, ustedes lo podrán ver en las pruebas que aquí adjuntamos. ¿Cómo es el mecanismo de cobro de las personas que se dedican a este giro de negocio ilícito del tráfico de migrantes? Siempre serán las lejos de cambio. A través de ese modo les pueden cobrar a las personas que están solicitando pues estos servicios que ellos ofertan. Y también podrán ver ustedes de la documentación que adjuntamos que existen muchos procesos por parte del señor Butama, candidato a la Junta Parroquial, de cobros, de pagarés y letras de cambio en la función judicial. Posterior a esto, la hija del señor Bermeo, que tiene varios procesos por... anunciando a candidatos que evidentemente manifiesta Sofía Sánchez, tendrían una vinculación con actividades ilícitas. La pregunta que me hago y que planteo: alguien que tiene un prostíbulo no puede ser candidato, ¿no? ¿Alguien que es coyote puede ser candidato? Ahí creo que no. Evidentemente que un prostíbulo dentro de la sociedad, por supuesto, es vista para unos mal, para otros bien. Otros consideran que es una actividad que acoge a personas que venden su cuerpo, ¿no? Y que se refugian en este llamado trébol, que entiendo es un prostíbulo que tiene ya una larga historia a nivel de la ciudad de Cuenca. ¿Debería ese señor presentarse? Saquen ustedes su propia conclusión. ¿Es vinculante el hecho de que teniendo un prostíbulo este señor sea candidato? ¿Es grave eso? ¿No es más grave el tema de estar vinculada a la minería informal, al coyoterismo? Son temas que justamente los está denunciando Sofía Sánchez, y que está poniendo énfasis justamente en este tema de la campaña electoral.
El tema, decía Fernando Villavicencio, que hay mucha gente que está en la política que está vinculada. A ver, ponga las fotos, por favor, ¿no? Estas son algunas fotografías. Ahí está la denuncia de Fernando Villavicencio en contra. Déjenle un ratito ahí. Warner Castillo Cortés, candidato a concejal de Río Verde Esmeraldas por el partido de Mashi Rafael, enfrenta causas por narcotráfico y asesinato. Su hermano de madre, Julio Jurado Cortés, fue extraditado a Estados Unidos desde Colombia acusado de narcotráfico. Miren, ponga la siguiente foto, por favor. Ahí está el candidato a quien están acusando de ser narcotraficante. Esto es candidato a concejal. La pregunta, muchos dirán, ¿y por qué quiere ser concejal? Porque tiene la jurisdicción a su cargo, ¿no? Ese es Warner Castillo, el acusado al quien denuncia Fernando Villavicencio. La siguiente, por favor. Ahí está, de la función judicial, si ustedes se fijan, en la tercera, en la segunda línea, ¿no? Dice Castillo, Cortés, Warner, Orlando, procesado. Y el tipo está acusado por narcotráfico y asesinato. Esta es una página de la función judicial en donde se pone como, repito, como argumento para evidenciar o como comprobación para que esto no quede simplemente como una denuncia infundada respecto al tema. Salgamos nomás de allí, ¿no? Son tres fotografías que me parecían muy interesantes que ustedes conozcan y que refleja la situación que se está dando. Luego escuchemos a Ricardo Vanegas, vamos bien, ¿no? Ricardo Vanegas dice lo siguiente. Ricardo Vanegas es también parte de esta comisión que hace esta denuncia que viene a colación justamente en época de campaña, a pocos días del proceso electoral. Veamos, por favor. Entre los candidatos que hemos nosotros señalado, también hay candidatos del gobierno a dignidades, como se ha demostrado. Y si hemos entregado hoy estos tres nombres, es porque le seguimos dando al presidente la oportunidad de que él presente los nombres. Si él no lo hace hasta la próxima semana, procederemos a entregar un nuevo listado. No nos vamos a nosotros a minalar. Aquí estamos. Ojalá en la Asamblea, que están preocupados esa mayoría de investigar el tema del gran padrino, logren comprender que más grave que eso es el narcotráfico al que ellos están protegiendo y que ni siquiera se les ha ocurrido formar una comisión para investigar a sus amigos que son candidatos a distintas dignidades y algunos de los cuales sabemos que están como compañeros nuestros en la Asamblea. Eso el Ecuador tiene que claramente identificarlo. Pero nosotros no vamos a retroceder. El país necesita una verdad y aquí estamos nosotros. En segundo lugar, les quiero decir que el Frente Parlamentario va a presentar la próxima semana un informe aquí a la Fiscalía y a la Contraloría de cómo la Fuerza Naval no ha ejercido. Bueno, perfecto. En todo caso, eso es lo que manifiesta. Estamos en esta disputa en lo político, digo yo, en lo político, se están manejando algunos temas que aparecen como denuncia. No sé si con la intención de transparentar o con la intención, digo yo, de generar simplemente un escándalo. Eso está de pensar y de analizar seriamente. Porque después de todo esto, ¿qué va a pasar? Veía el día de hoy que la Fiscalía tiene 301 procesos en este año anterior, que todavía no han sido evacuados. En todo caso, esto de Gran Padrino tiene que investigarse, los temas que también han sido motivo de denuncia y de corrupción, por supuesto que tienen que investigarse para que el país se vaya tranquilizando. Francisco Jiménez, que es ministro de Gobierno, dice que en su gobierno no hay corruptos, dice, ¿no? Escuchemos qué es lo que dijo el día de ayer. A quien caiga, incluido el presidente de la República. Caiga quien caiga, por supuesto. Yo no voy a categorizar incluido A, B, C o D. Caiga quien caiga, independientemente de la circunstancia, independientemente del delito, independientemente de lo que suceda. Pero déjeme decirle que nosotros tenemos 100% de seguridad y lo ratifico, que el gobierno no participa de ninguna trama ni de ningún comportamiento de corrupción, ni en el pasado, ni en el presente y tampoco será en el futuro, porque tenemos muy claro para qué estamos aquí. Señor ministro, una última pregunta. Un momentito, respecto a lo que está planteando el ministro y a la pregunta del periodista de la Universidad. El Frente Parlamentario Anticorrupción
va a presentar un informe sobre este caso, independientemente de las conclusiones a las que llegue esta comisión conformada el día de ayer. No hay fuerza legal alguna que prohíba a los legisladores llevar adelante un proceso de investigación. Nosotros no somos una comisión permanente, somos un frente, somos voluntades unidas y esperamos que máximo en 20 días el frente parlamentario presente un informe respecto a la trama de corrupción en el sector eléctrico en la que aparece el señor Cortázar, en Flopec, en Petroecuador, ¿sí? Y solo como... Bueno, eso es lo que ayer se le invitó al ministro de la Asamblea Nacional para que se esclarezca este tema. El señor Jiménez, que es ministro de Gobierno, insiste de que en el gobierno del encuentro no hay actos que se sometan justamente pues a la vergüenza política, ¿no? Y de que todo es transparente. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no. Yo creo que el país tiene una estructura, cambie o quien llegue en el gobierno, y esto hablo a nivel general, hay una corrupción enquistada, yo diría a todo nivel, no solamente en lo público también, sino en lo privado, ¿no? Es corrupto el que no paga impuestos, es corrupto el que busca mecanismos para pagar menos, ¿no? Y en el sector público, evidentemente, allí se concentra, ¿no? Hay corrupción en los municipios, en las prefecturas, y claro, Jiménez no puede decir lo contrario, va a decir, sí, pues aquí hay corrupción. Lo que es importante es que los 301 procesos, hablo de gran nivel, a nivel de la fiscalía, se comiencen a evacuar, porque a lo mejor pasa el proceso de elecciones y nadie se acuerda del gran padrino. También hay que acordarse de otros temas que permanentemente siguen pasando. Viene cada semana un escándalo, ahora estamos con el gran padrino. Vaya usted a saber qué nos viene la próxima semana. Es una contienda en donde también a través de las denuncias se trata o se busca canalizar justamente los votos para lo que serán las elecciones venideras. Ayer el Frente Unitario de Trabajadores, cambiando de tema, organizó una manifestación en diferentes partes del Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Hagamos una panorámica. Ayer, justamente aquí también en la ciudad de Cuenca, mucha gente que está preocupada por la situación del Seguro Social salió a las calles a protestar. Ayer, igualmente, pues en las calles de la capital de la República y de Guayaquil, se generó un gran movimiento. ¿Qué pasó en Guayaquil? Escuchemos a un profesor que se llama Juan Cervantes, que a propósito también el señor es profesor y candidato a la prefectura, está muy también adentro de todo este de esta campaña Unidad Popular. Pero el caballero, señor Cervantes, dijo lo siguiente en las calles, supuestamente en defensa del Seguro Social, que ayer generó una marcha en todo el territorio ecuatoriano. Actividad. Como presidente del Frente Popular y la convocatoria hecha conjuntamente con el FUD a esta gran movilización para rechazar la indiferencia y la incapacidad del gobierno para enfrentar el pago inmediato de la abultada deuda que tiene con el IES de más de 24 mil millones de dólares, para rechazar la presencia de Richard Gómez, un corrupto, servil al gobierno de Correa, al gobierno de Moreno y actualmente al gobierno de Guillermo Lasso, que ha usurpado la representación de los afiliados pensionistas jubilados en el Consejo Directivo y también de Ricardo Ortega, de la familia de los Ortegas vinculado a la quiebra del Banco Continental, que no tiene calidad moral. Y para rechazar esta comisión interdisciplinaria, entre comillas, de privatizadores enemigos de los trabajadores, de los pueblos y de la patria, encabezada por Augusto de la Torre, sirviente y esbirro del Fondo Monetario Internacional, y de Pablo Lucio Paredes, que lo único que pretenden es establecer plantear la eliminación del aporte del 40% que tiene por obligación constitucional el gobierno que pagar para financiar las pensiones jubilares.
reducir las pensiones jubilares, aumentar el aporte y también al IE y también aumentar la edad para jubilarse. Por lo tanto, entonces, el Frente Popular, conjunto con el FUN, rechazamos esta política de indolencia que hace que se destinen más recursos del IE para comprar bonos, más de 2.000 millones de dólares, pero no hay plata para comprar medicina, para atender la salud de los afiliados. Por lo tanto, llamamos a votar no en la consulta tramposa de Guillermo Lasso como un rechazo a su política antipopular y antinacional. Por lo tanto, interesante lo que manifiesta el caballero, ¿no? Yo creo que más que estar preocupado por el IES, él está preocupado por la campaña, ¿no? Porque él está de candidato a prefecto, el señor que acaba de escuchar. Bueno, saludos cordialísimos a los amigos que nos están acompañando. Saludos cordiales a Vicente Torres, él me pone por acá. El señor, hablando del prostíbulo, ¿no? A ver, el prostíbulo, si tiene requisitos de ley, es una actividad que está permitida, ¿no? Tener un prostíbulo siempre y cuando no sea clandestino. Hablando del candidato de Moyeturo a lo que se refiere Sofía Sánchez, que puede sonar ante la sociedad como inmoral, pero carambas, se vuelve, y digo yo, algo que tiene que ser regulado, controlado y manejado continuo. Entonces, desde ese punto de vista, si el señor es dueño del famoso trébol y tiene los papeles en regla, bueno, yo creo que está desarrollando a lo mejor una actividad que no se ve muy ética ante la colectividad, pero que si reúne las condiciones, pone orden en esta actividad que además, a propósito, en Cuenca ha desbordado, la falta de control de la prostitución clandestina, eso sí es un tema grave, y que se refleja sobre todo en el sector de la Chola Cuencana y la terminal terrestre. Pero bueno, ese tema. Lo otro, lo que dice Vicente, ¿cierto? Lo que sería grave es su vinculación, si es que está en la narcopolítica. El mismo tema que se relaciona al coyoterismo son temas preocupantes y graves. Sin embargo, Sofía Sánchez, que ya vino a hacer esta denuncia acá, no sé si porque quiere transparentar las actividades ilícitas o porque está en campaña, ¿no? Que también es un tema que se está aplicando mucho. Es decir, estos seguimientos tienen que hacerse de manera permanente. Bueno, también se refirió a los tiempos que le veo a don Jorge Scala. Jorge Scala fue presidente de la UNE a nivel nacional, es un profesor, entiendo, de establecimiento secundario. También habla, como que me da la impresión que se volvió a unificar el MPD, porque los que están allí, si ustedes se fijan, en su mayoría ahora son Unidad Popular. No sé si están realmente en conciencia por defender al IES, por poner a un vocal de su conveniencia, o porque, carambas, en plena campaña quieren sacarle algún rédito. También están en contra de la consulta popular. Escuchemos a Jorge Scala. Bueno, esta es una respuesta unitaria de los trabajadores, de los afiliados, jubilados y pensionistas a las pretensiones que tiene el gobierno de privatizar la seguridad social, de pretender terminar con el principio solidario, con el sistema intergeneracional de reparto en el sistema de pensiones, para pretender pasar los recursos, los afiliados, a las administradoras privadas de fondos, a las famosas AFP. Esta es una respuesta que le damos los trabajadores, jornada nacional convocada por el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular. Lasso y Augusto de la Torre y esta comisión privatizadora dicen que no hay recursos para financiar las pensiones de jubilados porque cada vez se reducen los cotizantes, los afiliados, y tienen que saber que esa consecuencia de la política de flexibilización, de despido masivo que se viene implementando en el país, de tal manera que la crisis de la seguridad social no es porque faltan personas, trabajadores para afiliarse al IES, sino por la política de desempleo del gobierno de Lasso. Esta jornada es para condenar, rechazar
descartar la designación fraudulenta de Richard Gómez en el Consejo Directivo del IE. Lasso quiere un Consejo Directivo del IE dócil para implementar la privatización. Si esa intenciones del gobierno de Lasso, la respuesta será en las calles, el combate popular defendiendo la seguridad social en rechazo a la privatización. Tiene que ver la seguridad social con la consulta, ¿no? El tema del seguro social, por supuesto que genera preocupación. Me parece que hay algunas exageraciones respecto a tratar de buscar un mecanismo para que la entidad funcione de la mejor manera. Consecuentemente, me parece que también el tema se debate en ciertas apreciaciones que son más de carácter política. El mismo hecho de que estén impulsando la salida de Richard Gómez, que no debe estar allí, es un hombre realmente impresentable y peor para supuestamente estar con una vocalía en el Consejo Superior de Seguro Social, pone en evidencia la situación que se está dando, uno. Y lo otro, ellos quieren poner su vocal, ¿no?, que es Ramiro García. Yo creo que la propuesta para la reconstrucción o la reformulación del funcionamiento del Seguro Social está descansando en la Asamblea Nacional, una propuesta que han hecho, entre otros, Henry Llanes, ¿no?, que es parte o que conoce mucho el tema de la seguridad social. Así es que veamos, no hay que despreocuparse. El tema de la consulta, usted sabrá que vota. Si vota sí, vota no. Hasta el momento la balanza se está inclinando a favor del sí y se le pone pues como un tema que sería de manipulación del presidente de la República. Entonces hay temas que me parecen preocupantes, por ejemplo dos que me parecen importantes, el tema de darle más autonomía a la Fiscalía General del Estado para que resuelva los problemas que se amontonan cada vez más dentro de esta jurisdicción y que tienen lentitud para el proceso de resolución. Y lo otro es la extradición. Yo creo que funciona. Ayer nomás, ¿no?, en Colombia, el presidente Gustavo Petro resolvió definitivamente que se vaya, ¿no?, que se vaya el hermano de Piedad Córdoba a los Estados Unidos en calidad de extradición. Permitió que esto suceda. Es que delincuentes, los líderes de narcotráfico, carambas, alejados de una colectividad, lógicamente el negocio, la actividad pierde fuerza. No, esto no va a cambiar nunca, posiblemente. El tema de narcotráfico, que es una actividad que genera mucho dinero. Y claro, muchas de las veces se pone drama al asunto. Creo que la idea no es para que saque provecho el señor Lasso. Hay que ver un poco con objetividad. Me parece que alejados, por sentido común, si se alejan a los capos del narcotráfico, a los líderes fuera del país, lógicamente los carteles y las bandas van a perder fuerza, porque detrás de todo cartel, de toda estructura de narcotráfico, siempre va a haber un líder, y es el que maneja el dinero, maneja el negocio, maneja y lidera absolutamente todo. Bueno, Isabel Vargas dijo lo siguiente, representa a la UNE, también es de Unidad Popular. Dijo lo siguiente con respecto a esta consulta popular. Hombres y mujeres afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estamos defendiendo nuestro patrimonio, el patrimonio de los trabajadores que quieren ser atrasados por 8 personas que conforman la comisión especial al mando de Guillermo Lasso. No vamos a permitir que este sueño de la derecha ahora le quieran cumplir con estas medidas neoliberales. Aquí se tramó ya y violentando toda normativa impusieron al vocal de los afiliados al mercenario del sindicalismo que es Richard Gómez. ¿Quién le aplaudió a Correa cuando eliminó el 40% de los aportes del Estado de Chile? ¿Quién le aplaudió a Lenín Moreno cuando emitieron la ley humanitaria que dejaron a millones de personas en el desempleo? Y ahora aplaude a Lasso, a esa comisión neoliberal. ¿En dónde está Dajid, el de los gastos reservados? ¿En dónde está Augusto de la Torre? ¿Quién es Augusto de la Torre? Asesor de Maguad,
en la época del feriado bancario, asesor del Fondo Monetario Internacional, asesor de las empresas que tienen, que se llevan el dinero a los paraísos fiscales y se roban cada año 3.400 millones de dólares, nos roban la vida, la salud. Esos quieren meterle la mano y atracar a nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estas jornadas de lucha que han iniciado en el Cachi no van a cesar, no van a terminar hasta recuperar la vocalía de los asegurados que le corresponde a Ramiro García, a Ramiro Beltrán, tal cual como la mayoría de organizaciones hemos elegido para desde ahí, con hombres honestos, combatir esa corrupción desde adentro y exigir al gobierno pague la deuda del IES, porque el IES no está quebrado, el IES está mal administrado. Convocamos a la más amplia unidad, a todas las organizaciones sociales, a las mujeres, al Seguro Social Campesino, a todos los obreros, a los trabajadores, maestros, a unirse a esta jornada de lucha en defensa del único patrimonio que tenemos los trabajadores, nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, la señora es la presidente de la Unión Nacional de Educadores, ¿no? Identificada claramente con Unidad Popular. Ellos también están haciendo de pasito una campaña. Yo no creo que el Seguro Social vaya a quebrar, sinceramente. Tiene un patrimonio muy grande. Además, yo creo que primero hay un terremoto en el Ecuador antes que se privatice el Seguro Social. Tengan la completa seguridad. Creo que todos los que estamos afiliados, me incluyo, salgo a protestar, pues no va a permitir que se privatice el Seguro Social. Ni creo, sinceramente, que sea la intención en las críticas que se le hacen a Augusto de la Torre, que se hacen a una comisión que ha formado el presidente de la República, que no creo que está mal. El tema es que hay que sentarse a discutir, porque la situación es crítica en el Seguro Social. A mí me da la impresión que la señora Isabel Vargas, que acaban ustedes de escuchar, no sé si le esté, creo que están aspirando a la vocalía. Habían propuesto el nombre de Ramiro García. Yo creo que el Seguro, como he dicho en varias ocasiones, he sido un fuerte defensor de la entidad, tiene que transparentar absolutamente todo. Tiene que comenzar con la designación de un directorio, ¿no?, que represente a afiliados, jubilados, al sector patronal y, lógicamente, un representante del Estado que vaya a mediar. Las elecciones tienen que hacerse, como ya ha indicado Henry Llanes, una elección con padrón electoral, en la que también yo me pongo en primera persona, como afiliado también puedo ir a votar, pues, ¿no?, si me habilitan en el padrón electoral y escoja la mejor opción. De allí pueden haber 2, 3, 4 candidatos o más. Ese es un derecho de un afiliado, el hecho de pagar, de ser parte del Seguro Social. Entonces hay que tomar correctivos, hay que reestructurar su funcionamiento. Yo he dicho varias veces, el Seguro Social Campesino tiene que salir del plan del Seguro Social del IES, y no porque no merezca atención. Estos son programas del gobierno, son programas que han incluido, haciéndole un daño terrible a los gobiernos en su momento, los gobiernos de turno, ¿no? De allí tiene que haber un Seguro Social Campesino que esté afín al gobierno, que esté alineado a las políticas sociales que tiene el gobierno. Y allí tiene que estar tanto anciano que están en las calles, que no tienen seguro y que viven en situación calamitosa, enfermos con enfermedades catastróficas. El señor Correa dejó haciendo daño, incluyó a los hijos de los afiliados. Es decir, en una estructura que, para que quede claro, debe ser para que atienda a los 3.200.000 o 3.500.000 afiliados, a los 600.000 jubilados y punto, nada más. Esa es la cobertura que debe tener el IES. Pero si incluimos a 2 millones de personas que son del Seguro Social Campesino, más los hijos, que son 1 millón, ¿no?, hijos de los afiliados, son 3 más. Consecuentemente, si usted se va a pedir un turno, le ponen problemas. Entonces hay que reorganizar, hay que romper con las mafias sindicales, con gente que quiere seguir melando y que no mide ni siquiera su situación personal, de que la vida es corta, se creen dueños del Seguro Social, y esos son los que están impulsando, por ejemplo, para que este señor Richard Gómez esté en actividad. Así es que ojalá la Asamblea Nacional le dé prioridad a la propuesta de renovación y de reestructuración del Seguro Social para mejores días. José Villavicencio, también damos importancia a estos temas. Así a muchos medios no les guste. Nosotros les damos importancia porque esa estructura del Seguro Social es muy importante para usted, para quienes habla,
porque evidentemente algún momento vamos a tener que dejar de nuestra actividad y, como dicen, somos parte o somos pasajeros de la vida, somos pasajeros en el tiempo. Algún momento nos vamos a tener que jubilar y vamos a necesitar que el fruto de nuestro trabajo nos dé una compensación en los días que nos restan de vida. ¿Qué dijo José Villavicencio? Para este día, en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, planteamos tres cosas puntuales. Primero, la salida inmediata del señor Ortega, del señor Salgado y el señor Richard Gómez, porque no representan afiliados, jubilados y pensionistas. Segundo, desconocemos la comisión creada por el gobierno que busca es aplicar la política neoliberal, implementando o incrementando aportes, años de jubilación y reduciendo las pensiones jubilares. Y un tercer aspecto, exigirle al gobierno que pague la deuda millonaria que bordean los 24 mil millones de dólares. Entonces, hoy inicia o continuamos en la defensa del Seguro Social. Esto será la primera acción del 2023 y si es que el gobierno no escucha a los trabajadores, a los jubilados, al pueblo ecuatoriano, vamos a continuar en la lucha. El inicio entonces de las marchas. El inicio de un año que hemos declarado el año de la resistencia, el año de la organización, de la unidad para enfrentar la política de privatizaciones, para defender el Seguro Social, para enfrentar la política neoliberal del gobierno. Esta marcha en específico es por Richard Gómez, por no reconocerle como representante de trabajadores. Obviamente el señor Gómez, junto con el señor Ortega, el señor Salgado, avalizados por el presidente Lasso, y con una justicia que está corrompida, podrida, han asaltado la vocalía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Buscan entonces afectar a los afiliados, jubilados y pensionistas, y en esa línea obviamente nosotros vamos a defender el Seguro Social. ¿Cuál es su posición frente a la consulta popular que se viene? Bueno, el pueblo ecuatoriano ya conoce de que la Convención Nacional resolvió llamar a votar 8 veces no el 5 de febrero porque no resuelven las necesidades de los ecuatorianos. Es un referéndum, una consulta mañosa donde el gobierno obviamente pretende seguir aplicando su política, tener las autoridades al servicio de Carondelet, porque si gana el sí, las autoridades como el presidente del Consejo de la Judicatura, defensor del pueblo, defensor público, se quedarían prorrogados 1 año y medio más. Entonces, obviamente son autoridades que le garantizarían la impunidad al gobierno y por eso nosotros hemos dicho, no resuelve el desempleo, no resuelve la falta de educación, la falta de salud para los ecuatorianos. Entonces, a la consulta mañosa hay que castigarle 8 veces, no el 5 de febrero. Pepe Villavicencio, con el mismo discurso, a ratos me da la impresión, segundo, de que es una marcha de la Unidad Popular, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí estamos de acuerdo todos es que hay que defender al Seguro Social. Yo no creo que llegue a la privatización, segundo. Me parece que primero hay un terremoto aquí en el Ecuador antes de que suceda eso. Pero yo creo que hay que unir a gente de todo lado. Es decir, no nos ensañemos con Pablo Luis Paredes, que también es afiliado y es jubilado, también está viviendo de su jubilación. No nos ensañemos porque también da una idea el señor Dají, o cualquiera que sea, que dé una idea. El tema es de que el Seguro Social, que está colapsado, que tiene serios problemas de su estructuración, que tiene una sobrecarga de empleados, hay 40 mil personas que trabajan en el Seguro Social y eso nos cuesta más de 1.000 millones de dólares, tiene que entrar en un proceso realmente de saneamiento, un proceso de recuperación de las deudas que tiene el Estado ecuatoriano, y evidentemente esto tiene que de alguna manera ser manejado con mucha responsabilidad. De ahí de pensar en una privatización, yo creo que está muy lejano, muy, muy lejano. Y endilgarle al señor Lasso que quiere el Seguro Social privatizar para beneficiarse, él tampoco creo yo mucho que esté por ahí el asunto. Consecuentemente, yo creo que a veces se ven muchos cucos. El tema es profundo en el Seguro Social, es grave, porque allí muchas mafias están presionando para seguir en la misma instancia, en el mismo escenario y seguirse beneficiando. Segundo. Así es justamente, Kleber. Es bastante, como usted lo señalaba, Kleber, es bastante delicado que los que aparecen hoy por hoy en el Seguro Social, Kleber, ¿no? Es bastante complicado en esta materia. ¿Por qué sentido? Porque quienes anteriormente, hoy aparecen, aparecieron con otra cara y con otra camiseta en el tiempo del correísmo. Entonces, también es, hay que ponerle bastante la atención
de estas organizaciones que le están apoyando, por ejemplo, a Richard Gómez. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están dirigiendo estas organizaciones del de hecho que es del IES? ¿No? ¿Quiénes son y qué activismo han tenido? ¿De a dónde han salido también este tipo de organizaciones? Porque eso es lo cuestionable hoy por hoy que se está generando, ¿no? Las organizaciones sindicales, por ejemplo, están apuntándole a Richard Gómez, con toda la razón del caso. Ahí están las mafias, sindicales, pues segundo, los que le vienen haciendo daño años atrás al seguro. Así es, ¿y qué es lo que ha pasado con eso? ¿Por qué no se han depurado, por ejemplo, estas organizaciones? ¿Por qué no se han depurado, de hecho, estas organizaciones, no? Entonces, eso son lo que dicen mucho de la acción pública, de la cosa pública. No lo vemos a un Richard Gómez que sea el digno representante, eso sí, de todos los trabajadores, no, porque está siendo señalado, está siendo cuestionado, y encima de esto, yo creo que a quienes están en esos espacios deben de observar bien quiénes son, pues, quiénes son, de dónde vienen. Ahora es muy fácil cogerse, sacarse la camiseta y ponerse la que les toca ponerse por el único fin, porque son arribistas, oportunistas, que no ven otra cosa, otro espacio más en la cosa pública, Clever. Entonces, ahí está el asunto. Y esto sí se debe de depurar, porque quienes se sienten representados deben de sentirlo en carta cabal, no solamente parecer que se sienten representados, como es en el caso del señor Richard Gómez, y todo su acólito de gente, porque hay un acólito de gente detrás de aquello. Entonces, eso es. Oiga, Clever, el día de ayer, yéndonos por otro lado, estuve en el Chongo, ¿no? Ah, se fue al trébol. ¿Qué fue a hacer usted? Para verificar la información, pues. No sé, cómo estén los de la izquierda democrática metidos en el Chongo, ahí, pues. No se fue a divertir. No. Yo no soy de esas, pero. No, pregunto nomás. Por si acaso haya. Voy al trébol, me dice, me sorprende. Claro. No sé si acaso sede la campaña puede hacer hoy. Oiga, en el Chongo. Ya, para ver, le hago una pregunta. ¿Por qué estamos discutiendo hace un rato aquí con alguna gente? Sofía Sánchez, habíamos puesto un video denuncia de que hay un candidato que tiene el Chongo, ¿no? Que tiene el trébol. ¿Es ilícito? No es ilícito, pero no es moral. No es ético, no es moral. Pues. A ver, dígame, Clever, justamente, alguien que se le pueda, que le pueda caber esto, ¿no? Yo me siento representado y quizás no representado. Los ciudadanos no nos sentimos en muchos de los casos representados por las autoridades que tenemos. Y eso sin tener chongo, sin tener cabaret, sin tener todo. A ver, un chongo, si es que tiene los papeles en regla, entiendo que debe tener en regla, señor, para poder funcionar. Porque claro, no es así normalmente nomás, ¿no? Es así. No. Ahora, tienen... claro, se ve feo que una persona que tiene este negocio, que le ampara la ley, sea candidato, más bien por allí. Eso es lo que no es dable, lo que no es moral. Y Zamora, yo creo que debe de no solamente querer recibir aplausos. Zamora está yendo mal, le veo por esa línea que el doctor Cristian Zamora está yendo mal. Él tiene la misma, para no decirle que es prepotente y arrogante, entonces digámosle más suavecito, pues no sé, acá se me resienta. Él tiene la misma energía que Rafael Correa Delgado, ¿no? ¿Por qué? Porque se le decía algo, ahí sí él no acepta, ¿no? Dice, pruébeme algo y después ya no quiere aceptar. Le cuestionó a la asambleísta Sofía Sánchez, decir, qué vergüenza, qué bochorno, dice, ¿no? Que no tiene, que venga a hablar y sin pruebas. Ahora ya le pusieron la denuncia, donde él no tuvo los pantalones de poner las denuncias cuando era concejal, que es en la fiscalía. Sofía Sánchez tiene los pantalones de poner la denuncia donde debe de presentar, porque el día de ayer ya le clavaron la denuncia en la fiscalía. Entonces, ahí es donde se presentan las denuncias, justamente. A ver, pero denuncia sobre el chongo, dice usted, por... Sobre el chongo de la actividad ilícita, a ver, sobre las actividades ilícitas. Usted sabe, a ver, el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal señala claramente quienes deben de tener la facultad de denunciar. ¿Qué es? Usted como ciudadano, el funcionario público que conozca de actos de corrupción y todo eso. Sofía Sánchez, en este momento que está en esta frente del parlamentario anticorrupción, vamos a canalizar una entrevista con Sofía Sánchez la próxima semana. Esperemos que esté todo bien en la asamblea. A ver, esperemos que esté todo bien en la asamblea, que no llamen a comisiones, nada más.
Entonces vamos a tener una entrevista con Sofía Sánchez sobre esta materia. Sofía Sánchez hace lo que cualquier ciudadano deba de hacerlo. Aunque Zamora dice que tiene los pantalones, pero para denunciar en la fiscalía se le chorrean los pantalones. Ahí no tiene los pantalones. Sofía Sánchez tiene las faldas y denuncia acá. Pero Sofía Sánchez no está también un poco manejando el tema políticamente. A ver, son dos cosas totalmente diferentes. Una, la potestad que le da de hecho a ella como asambleísta, que es fiscalizar y legislar. En este momento está fiscalizando. Y todos los actos que sí pueden estar, todo lo amoral, lo que no es moral, digamos, esto también debe ser punto de vista de observancia de todas las autoridades. Pero a ver, le pregunto a usted que le encanta estar siempre detrás de analizar la ley. ¿Le inhabilita a una persona que tenga un prostíbulo a ser candidato? No le inhabilita. ¿Qué va a decir la fiscalía? O sea, usted queda sancionado por tener un... No le inhabilita, pero usted sí sabe qué hay en el chongo adentro, en el cabaret. Cosa, claro. ¿Qué se juega adentro en el cabaret, en el chongo? No me van a decir, wow, que solamente es... algunas bailarinas, algunas cervecitas por ahí y todo eso. Todo un poco, claro. Entonces... Eso es. ¿Cómo alguien puede querer administrar la cosa pública teniendo cosas que efectivamente están fuera de lo moral, fuera de lo ético? Pero ya eso yo le pregunto, ¿es objeto de sanción eso? Dependiendo, ¿qué es lo que se encuentra allá? Porque lo que hay adentro, dice, entra la policía, detiene, hay droga, están haciendo algún tipo de actividad. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que se encuentra? Eso es el punto de cuestionamiento. No, entonces eso es lo que se está averiguando. La próxima semana ya le doy con pinzas qué es el asunto, porque el día de ayer estuvimos en el chongo que dice, pero no adentro, sino viendo. Ya. No tiene ni letrero ese chongo, ¿no? Entonces, no dice trébol ahí, ¿no? No dice, ya le han quitado. Entonces yo esperaba ver algún anuncio de alguna organización política. Con la foto del candidato. O la sede de la organización política. No, pero no estaba eso, no estaba nada de eso. Entonces. Si o bajaron sea, el Izquierda estero, Democrática se de trébol. Es que eso, doctor Zamora, usted, así como, yo no sé. ¿Pero qué culpa tiene Zamora ahí? A ver, ¿sabe cuál es la responsabilidad solidaria que pueda tener Zamora aquí? Es de que él no, mire, ya salió un borracho ahí a insultarnos a todo el mundo. Nos hizo escuchar el colorido vocabulario que tenía este dejen individuo. Gozar de la vida, le dijo. No. Entonces después ya dice, no lo conozco. Oiga, después viene Zamora y sale nuevamente, hay una serie de fotografías en donde está bien a gusto con los del chongo. Entonces, a ver, uno siempre es cauto, pues, ¿no? Entonces siempre hay que guardarla. Ahora, yo le hago otra pregunta. En el ambiente que vivimos en este querido Ecuador, ¿usted cree que eso le quita votos o le da votos? A ver, le pregunto. ¿Ah? A ver, si usted le va a preguntar a los chongueros, los chongueros van a tener un digno representante, pues. Tendrán 10% de descuento. ¿Verdad? Ojo, aquí estamos hablando de que no los ciudadanos, los 480,000 cuencanos son chongueros. Claro. Entonces, aquí hay gente decente. Entonces, y más hay gente decente que gente chonguera. Oiga, entonces, pero yo ahí ya, está el asunto. Yo ya tengo mis dudas, ¿no? Vea cómo con grillete están en. Esa es otra cosa. No, pero no igual, o sea, es un tema inmoral, o sea, todo lo que usted quiera. O sea, ¿cómo es que alguien tiene procesos penales, se nota claramente y las denuncias van y llegan? Sigue de primero. Wow. Entonces, esas cosas son las que no se debe dejar pasar. Esas cosas son las que no deben de tolerarse. Yo cuestiono a Zamora, ¿saben por qué? Porque él se jacta de ser el adalid de combatir la corrupción y todo eso, de combatir las cosas que no son legales y tampoco, si no son legales, tampoco pueden ser morales. Entonces, ¿cómo es de que en su sagaz saga de investigador, ¿no? Hay un investigador bien bueno que se me va el nombre, ¿no? ¿Cómo es que no se le pasó por las galletas que estén entrando a su partido político, a la coalición? Si no quiere decir su partido político, a la coalición, donde él representa gente que tiene
chongos, gente que... Oiga, pero ¿quién será el que canaliza? Porque alguien también tiene que ser responsable. No creo que él diga, estos son mis candidatos y yo pongo este, el otro. Lo que demuestra ahí es de que Cristian Zamora no es investigador. Puede ser investigador docente, sí. Pero mire, yo si salgo en una lista, los googleo rapidito. Voy a la superintendencia, voy al aquí nomás. Vea, si no quiere irse al servicio de rentas internas, nomás googlee Zamora. Entonces ahí es facilito. Si yo me estoy jactando de ser el adalid que combate la corrupción, el adalid de que no le gustan las cosas amorales, no morales, y todo esto, por lo menos yo veo quiénes están ahí, pues, en la lista. No son muchos, pero sí veo. O sea, observo. Entonces ahí demuestro, sí, efectivamente, que soy investigador. Pero no investigador a la carta, lo que le conviene sí, lo que no le conviene no. ¿Por qué no les investigó a sus camaradas, a sus panas de camiseta, a sus panas de organización política? ¿Por qué no les investigó Clever? Entonces eso dice mucho de la calidad de lo que se jacta de ser investigador. Entonces aquí ya hay documentos, doctor Zamora. Ya no va a decir que este es un bochorno, este es una vergüenza. No, ya va a venir igualmente, vamos a tener la entrevista con el asambleísta y ahí está. Entonces, mire, son cosas que no están, no, para mí no se ve correcto, no se ve que alguien que tiene este tipo de negocio, pues quiera pretender representar. Y los otros candidatos no irían al chongo también, porque sabe, por todos lados. A lo mejor, quizás pueden ser socios. Socios, a lo mejor, bueno, es que todo puede pasar aquí y a mí ya no me llama la atención absolutamente nada, ¿no? Bueno. Entonces, ese es el asunto de esta materia. Ahí viene su gran amigo. Bueno, voy a estar... ¿Qué tiene alguna nota aquí? A ver, sobre el tema justamente Carmen Íñiguez. Carmen Íñiguez, estás... Apoyando a Sebastián. ¿Cómo Zavall? Así? Ahí está. Que se ven las cosas. Veamos esa nota, ¿tiene? Muy bien. Entonces, tenemos esa nota justamente en esa materia. A ver, tengo una de Jaime Nebot. ¿Qué tiene ahí? Jaime Nebot está en estos días de campaña. Chévere. A la Zuquita está apoyándole para que gane la alcaldía, ¿no? Muy a la bien. Prefectura, a las dos Zuquitas. A Susana González. A las dos. Escuchemos qué es lo que dijo Nebot sobre el tema de la consulta. ¿Quién puede decir que no quiere, por ejemplo, que el ejército y la policía se unan para trabajar contra la delincuencia? Todo el mundo va a decir que sí. ¿Y eso qué resuelve? ¿Cuántos estados de excepción conocen ustedes y han soportado ustedes? ¿Han funcionado? Entonces, señores, esto no es cuestión de declamar, esto es cuestión de hacer cosas que funcionen, soluciones que se implementen, tranquilidad que llegue. No saludos a la bandera, pero obviamente usted me pregunta, ¿usted va a votar porque el ejército y la policía se unan para combatir la delincuencia? Claro que voy a votar. Y yo creo que todo el mundo va a votar por eso. El tema es cuántos resultados vamos a tener con eso. Eso lo veremos después. El tema de poner justificaciones al porqué de la consulta y el tema de la extradición a los que estén dedicados al narcotráfico es un tema complicado. Yo no comulgo mucho con varios candidatos que están manifestando de que la gente se incorpora a la actividad del narcotráfico como sicario, como vendedor, porque no hay trabajo. Perdóneme. Hay un estudio de Colombia, que ya a un rato lo tengo por ahí traspapelado. Es un estudio que se hace en el 2019, en donde se establece, cuando le preguntan a la gente, cuál es la causa, cuál es la razón para que la gente vea en el narcotráfico, en cualquier papel, sicario, expendedor, etcétera, etcétera, ese tipo de actividad. Y la gente, en un porcentaje alto, responde, casi 60% responde que lo hace justamente por mejores ingresos, por tener mejores ingresos. Es decir, consideran en esa encuesta que mucha gente prefiere hacer o arriesgarse un poco más para tener mayor cantidad de recursos económicos, no se contentan con el salario que hay de pronto en Colombia, ni con el básico, ni con lo que le pueda beneficiar. Consecuentemente, la gente dice, no, pues, si aquí, y ponía como ejemplo, si gano en una semana 100, carambas, y la actividad en el narcotráfico me paga 1000,
me voy a mil, pues dice, ¿no? Ese es un concepto. Y claro, habrá también mucha gente que por falta de trabajo verá una fuente de ingreso en actividad de narcotráfico que mueve muchísimo dinero, ¿no? Fácilmente, miren ustedes, los lancheros, los que se dedicaban a la pesca, llegaban incluso a manifestar en el sector de Santa Elena que habían meses que llegaban a ganar hasta 15 mil dólares mensuales, ¿no? Transportando droga, haciendo ese papel de dejar de pescar, que era la actividad que la hacían sobre todo en la madrugada para luego llevar a los mercados, la gente buscaba. Es decir, la situación a través del narcotráfico evidentemente resulta complicada. Estamos con Carmen Íñiguez. Bueno, hoy nos falló María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación, nos anunció visita. Bueno, no nos hagamos problema, no hay. Estamos tratando, sobre todo, de llevar en estos días, faltan 16 días para las elecciones, a un proceso de reflexión. Carmen Íñiguez iba a ser candidata. Algo pasó, algo sucedió, apuntaba a tener una presencia como candidata a la prefectura junto a Verónica Abad, que es candidata a la alcaldía. De pronto se rompió esa relación y ahora resulta que apoya la candidatura de Sebastián Ceballos. Escuchemos y veamos qué es lo que dice sobre este tema Carmen Íñiguez, que es una joven política que evidentemente hace presencia para apoyar a Sebastián Ceballos. Veamos y escuchemos. No es algo que está en las nubes, es algo que está muy bien asentado, es algo que todo candidato debería tener antes de lanzarse a una candidatura de elección muy bien, popular. Me parece todo un plan de trabajo lo que usted propone, entonces, ¿será que puede ejecutar? Porque él también ha presentado un plan de trabajo, ¿no? Y al tomar lo que usted considera, va a decir, wow, no quiere que ejecutemos nuestra propuesta, sino la de ustedes. Claro que no, segundo. Mire, lo que hace este plan de trabajo es organizar los tiempos, organizar los presupuestos que tenemos para la provincia y poder cumplirlos todos desde el inicio. Es decir, que no pierda tiempo él en una evaluación que ya está hecha, que desde el primer día que llegue a la prefectura sepa cómo hacer las cosas, que cuente con un equipo que ya ha trabajado en esto durante mucho tiempo y que le entrega este documento. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. No estamos, eso no se contrapone para nada con el plan de trabajo que él ha planteado. Es más, si no tuviéramos coincidencias en la línea ideológica, créanme que no hubiese sido posible plantearle lo que le estamos planteando. Si llega Sebastián Ceballos a la prefectura, ¿van a estar cogobernando? O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué porcentaje de la prefectura va a ser para ustedes y qué porcentaje para Unidad Popular? Mire, ese tipo de acuerdos que usted menciona se los hace bajo la mesa. Cuando los acuerdos son limpios y se les pone sobre la mesa, como hicimos el día de hoy, una entrega pública y formal de un plan de trabajo, de un documento que permite gobernar a la provincia, no hay este tipo de repartos contra los cuales estamos nosotros luchando siempre, ¿no? Lo que nosotros pretendemos es, y a lo que nos hemos comprometido como colectivo ciudadano, es a poner el hombro para sacar adelante la provincia, a aportar lo que ya hemos venido trabajando, y si algo le hace falta a Sebastián, él sabe que puede contar con nosotros para decirle, por aquí está destinado y así fue pensado, este es el espíritu del plan. Allí está nuestro compromiso. Muy bien, parece que es por amor a la provincia de la Azuay, pero ese amor siempre se ve reflejado en plazas de trabajo y en una cogobernanza así, con esos acuerdos bajo la mesa. En este caso no es así, dice. En este caso no es así, segundo, y no solamente porque nosotros lo digamos, sino porque tenemos una trayectoria. Hoy hacíamos cuenta que llevamos cerca de los 8 años del colectivo Ciudadano Cambiemos, y usted no se va a enterar, segundo, de que una sola de las personas que ha trabajado construyendo estos planes, que además podría ser legítimo que pertenezca y que ejecute algo que ha construido, a pesar de eso no ha estado involucrada dentro de los gobiernos seccionales, sino siempre lo hemos hecho con una visión mucho más amplia, la visión de que si es que las cosas cambian para todos, nosotros también estaremos beneficiados por ese bien común. Esa ha sido la visión que nosotros mostramos y eso es lo que queremos también mandar el mensaje a la gente, ¿no? Un mensaje de paz, un mensaje de optimismo, no más campaña sucia, campaña con propuestas sobre la mesa y cómo se tienen que hacer las cosas. Bueno, allí Carmen Íñiguez, muy bien arreglada, ¿no? Muy bien, muy, muy bonito su atuendo, apoya a Sebastián Ceballos. Lo que no estoy de acuerdo con Carmen Íñiguez es de que el señor Sebastián Ceballos es de que está mostrando la mejor propuesta. Evidentemente la mayoría de candidatos han optado
por hacer una campaña poco profunda en lo que tiene que ver a propuestas. Yo no veo que se esté hablando de temas como la vialidad, pero con la responsabilidad que se merece y con, sobre todo con la verdad. Y con responsabilidad sobre todo, diciendo la verdad de qué es lo que se puede dar. Y lógicamente, Ceballos y casi todos los candidatos han optado más por las redes sociales y por dos o tres medios de comunicación que son considerados muy populares, que llegan a un determinado sector de la población donde consideran que están los votos, y allí se han concentrado todos para disputar justamente esa votación. ¿Resultará? No resultará. Pero se están olvidando candidatos de que hay un sector, hablemos de una clase media, donde están profesionales de diferentes ramas, donde están funcionarios públicos y funcionarios privados, se están olvidando de una gran cantidad de personas que justamente forman parte de la colectividad, forman parte de un escenario que no está siendo tomado en cuenta y que tiene, hablo de sectores de personas que han estudiado, que tienen posiblemente una mejor formación, tanto académica como cultural, se están olvidando. Ustedes están apuntando los votos, se están peleando entre todos los votos en varios sectores que son realmente populares, que claro, tienen que ser tomados en cuenta, pero yo no sé cuánto vaya a calar el mensaje de muchos candidatos que hacen el papel de demagogos. Solamente ya para terminar, la próxima semana y los próximos días vamos a profundizar ciertos análisis. Veía, por ejemplo, una propuesta del señor Carrasco, que evidentemente yo veo que Paul Carrasco está actuando, yo diría, hasta de una manera irresponsable. Ese va a ser nuestra línea y vamos a analizar las propuestas de todos los candidatos. Él ha puesto énfasis en dar gratuidad a 42 mil jóvenes estudiantes. Yo lo que veo que esa es una propuesta irresponsable, bajo todo punto de vista. Porque además, primero, que sería una carga más a los subsidios, al transporte, que está dando el municipio de Cuenca. Hablemos con propiedad. Este momento el municipio de Cuenca está subsidiando el tranvía, que a propósito necesita dinero para reparar, se está cautizando el tranvía. Se está cautizando, escuchen esto. Si ustedes se fijan, el tranvía suena más duro. Sí, sí, se han fijado. Se van desgastando el sistema de rieles, hablemos así, ¿no? Hay que invertir dinero para que eso siga funcionando y esos son millones de dólares. Entonces, el municipio subsidia casi 8 millones al año en el tema del tranvía, que es una belleza, que carambas, parece que estamos en Europa, sí parece, ¿no? Menos cuando pasamos por el Arenal, pero no. Pero 8 millones de dólares, sumen 3 millones más que reciben los señores transportistas de un subsidio que hace que no paguemos, ¿cuánto pagamos? 30 centavos, ¿no? 30 centavos, que no paguemos 35 centavos, es decir, el municipio subsidia 5 centavos por cada pasaje. Esos son más de 3 millones de dólares. Sumados ya son 11 millones. Y Carrasco quiere subsidiar. Yo he preguntado a gente que sabe más que yo, o que yo casi no sé nada más bien. Gente que sabe del tema le he preguntado para no jactarme. Gente que sabe. Y me ha dicho que prácticamente es imposible. Incluso operativamente es un tema complicado. 42 mil pasajes diarios, supongamos que cada uno de los estudiantes, muchos por supuesto, 42 mil no se van a subir en el bus, tendrán su carrito, tendrán su moto o caminarán simplemente, pero son 42 mil personas que a un costo de 70 centavos y de vuelta, un pasaje diario, estos son 29.400 dólares diarios, eso es un montón de plata, y si ustedes multiplican esto por cada mes, carambas, y multiplicamos por cada año, estamos hablando de 5.800.000 dólares. Es decir, sumado tranvía, subsidio actual al transporte de buses, más esta propuesta de Carrasco, yo me pregunto a los cuencanos, ¿ustedes votarían por alguien que quiere que sigamos subsidiando al transporte público con dinero de usted, de su sacrificio, cuando a veces no hay para pagar el teléfono o pagar el agua potable
suman 16.880.000 dólares. Ese sería el subsidio del municipio de Transportes si es que se daría esta propuesta del señor Carrasco, que repetimos, trata de inundar con políticas y propuestas populistas las guarderías para las madres de familia, leche para combatir la desnutrición, y le veo que dice del programa Hambre Cero. Eso no es cierto, eso no sucedió. Así vamos a seguir comentando varios de los temas que se están proponiendo en campaña, y simplemente yo les deseo que tengan un feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir siempre en este papel que a veces es duro, es complicado. Por ejemplo, me he dado cuenta que los partidos políticos y los movimientos prácticamente han concentrado, y no es que hemos pedido, estamos calificados para el proceso electoral como compañía Radio Noticias Cuenca, pero evidentemente por la forma de manejarnos en comunicación, en periodismo, no les gusta. Lo que acabo de decir, no le gusta pues a Carrasco, no le va a gustar a su grupo además, ¿no? Si hablo algo de Marcelo Cabrera, tampoco le va a gustar. Entonces, tampoco estamos cambiando opiniones o apoyos a cambio de propaganda. Consecuentemente, trabajamos con mucho esfuerzo para poder mantener el medio, para poder pagar nuestros costos, pero bueno, tratamos de luchar para que el periodismo no caiga en desgracia. Lamentablemente, me da pena ver cómo los candidatos se han concentrado en redes sociales, que además están ya abriendo. Unos están con Palacios, otros están con Carrasco, otros están con Zamora, otros están con el señor Xungo. Todos están, de alguna manera, apuntando a fortalecer candidaturas a través de las redes sociales. Se están olvidando del pueblo, del que escucha radio, del que está en la calle, se están olvidando del ama de casa, de gente que va a votar y que tomará justamente pues una resolución. Que tengan una muy buena jornada, un feliz fin de semana. El programa está grabado, queda en Facebook Live y también está para que quienes nos acompañan puedan seguir el programa que está en YouTube. Que tengan una buena jornada, un buen día, que tengan sobre todo mucha salud y alegría de vivir. Gracias a ustedes, buenos días. Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores. Obreros. Empleados. Empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM. Queremos disfrutar las festividades de cantonización con ustedes, nuestra linda gente. De parte de la Alcaldía de Santa Isabel, te invitamos a que disfrutes a la gran elección de la reina este sábado 7 de enero. A las 8 de la noche, quedas cordialmente invitado. El 14 de enero disfruta de la producción de nuestros agricultores en la famosa Feria Agrícola que se desarrollará en el Mercado de Transferencias Benigno Mendieta, sector Peña Blanca. El 19 de enero cantemos a Santa Isabel con la Serenata Chabela de las 20 horas en la plazoleta 20 de enero. Nuestras fiestas de cantonización no pueden culminar sin el tradicional rodeo americano y montubio, a desarrollarse el 22 de enero en Puente Loma, a partir de las 11 del día. El 29 de enero culminaremos con el motocross en las pistas de Puente Loma, a partir de las 11 de la mañana. En estas fiestas de cantonización, recuerda disfrutar en familia y amigos. Y recuerda, Santa Isabel es tu destino. El celular, mi cama y mis cuadernos para estudiar. Creo que el alimento, básicamente, creo que mis materiales de estudio y mi cuarto, mi habitación. El teléfono primordialmente, una laptop quizás, dinero, creo que todos necesitamos dinero en la vida. El teléfono con el cual trabajo, los deportivos, un reloj para saber qué hora es.
es muy, tal vez, perjudicial para el medio ambiente, por todo lo que tiene. Bueno, realmente es importante, creo que en los últimos años toda la vuelta que se ha dado a la importancia que le damos al ambiente, que realmente es indispensable, porque al final el mundo en el que vivimos, si es que al final se daña, pues nos quedamos en la nada. Desconozco sobre el tema en realidad. Por la información que brinda puede como influir mucho en las personas o en el tiempo libre que tenga. Da un montón de herramientas y un gran avance y ayuda, pero a la vez, al no ser manejado de forma adecuada, realmente como que nos orienta a cosas que no deberíamos. Creo que todo debe tener un límite y realmente el manejo de la tecnología y el celular como lo tenemos actualmente, pues no es del todo beneficioso. Porque nos ayuda muchísimo para la comunicación con familiares que estén fuera del país y demás, entonces nos hace sentir más cercano a otras personas. Creo que es eso. Creo que más es por la facilidad que tenemos con el celular para poder comunicarnos con el resto de personas, mantenernos en contacto. Ver las redes sociales, escuchar música. Reviso redes sociales, consulto como que situaciones que necesitas, como que Google, ese tipo de cosas. O sea, para comunicarme con mis pacientes, consultas y esas cosas. Y también investigar un poco. Y redes sociales. No. Sí, creo que sería complicado. Creo que sería difícil. En la era en la que estamos de tecnología y etcétera, es muy complicado ya desprenderse de algo como que se ha vuelto tan arraigado a nosotros como es el celular y en general la tecnología. O sea, sí lo uso y demás, pero no es que no pueda vivir sin el teléfono, sí podría. No, la verdad no.